Señoras y señores, hoy con el equipo completamente diezmado, sí, pero con muchísima ganas de llevarlo adelante. Así es. Con mi amigo, el señor Germán Beder, que sí, ya se está preparando, que todavía se prepara, que mira, no sé bien la bien roja, que mira. La roja. Sí, porque hoy estamos en La Roja, que me estaba mandando un mensaje, Arielito me dijo, no hay audio, pero sí, ay, confírmeme que hay audio. Estamos en La Roja con Germán. The Red y One. También estamos en La Roja con mi amigo Joaquín Cabaná, que está tomando un trago de agua. Estamos todos. Ya está Manu Libari, que llegó. Está Jazmín ahí atrás. Está Mariano. Rulo me filma, que me rompe muchísimo las pelotas que me filme. El perfil negativo, además. Sí, están todos acá. Empieza, pare la mano. ¡De esta manera, señor! ¡Oh, Roberto! Estamos sin... No sabemos qué está pasando en Pleba TV. ¿Qué está pasando en Pleba TV? Me tiene... Porque no hay que bajarse la aplicación. No. Acá no, ¿eh? ¿Ah, no? No, para nada, querido. No, y bueno, no tengo internet. Bueno. ¿De la compu? No. ¿Cómo andan todos? Estamos en directo hoy, el primer día de La Roja, sí, para parar sí, en la mano. La sexta plataforma de la temporada y camino sí, a las 21. Vamos sí, a tratar de llegar a las 21 plataformas. Nunca ah, se cambió tantas escuderías en una nunca, misma temporada. Nunca, pero me parece que esta... Sí. Esta que va, no sé, no Arielito sé. Arielito está muy, muy pendiente. Me acaba de mandar un mensaje, Arielito. Y decirle que nos diga entonces cómo se ve. No hay audio, me dijo. A ver, le voy a mandar a Arielito. Qué desdicha. ¿Podemos hacer que salude a la gente, Arielito, en audio? A ver. Sí, sí. Ahí está, listo. Ahí Ari, está, lo arreglaron. Mandemos un audio que lo voy a pasar en el programa. Decime cómo se ve todo, cómo está, ¿eh? Así hacemos visible tu voz. ¿Eh? ¿Tiene audio? Tiene audio, tiene todo. Acá no tenemos el chat. Si quieren poner el chat acá, estamos bien. ¿Se bueno, puede poner el chat acá? No, sí, el chat de... ¿De La Roja? Nosotros a ver, estamos... ya estoy, Robito, ya estoy. Me muero si está el chat de La Roja acá. Me vuelvo completamente loco. Bueno, ¿cómo somos andás, 823 personas en La Roja? En La Roja. ¡Bien, señores! Me gusta. Bien, subiendo, ¿eh? Y vamos a ver a cuánto llegamos. ¿Cuánto decís, Roberto? Y hoy vamos a llegar a 1.500 personas. 1.300, digo yo. 1.300, no, 1.612. Hay mucha gente que no lo va. ¡Mirá, qué lindo el chat de La Roja! No, es increíble. Es amable. A 2.200, menos, dice la gente. 3.000. Mirá. Ameno. Vuela, ¿eh? No, esto. Yo te digo, yo estoy muy amigado con la plataforma, además. Yo. Ya te sentí, ya ves el conozco formato. A todos, sí, conozco sí, a todos, sí, boludo. Sí. Mi amor. Muy bueno. Porque al principio se podían cambiar todo el tiempo el nombre, ahora ya no. Y ahora ya lo sí, ahora lo ya quedó. Ahora sabes quién es quién. Ah, el otro día también me enteré que llegaron a mi chat y me enteré quién es la Tana, quién es Beto. Beto viene mañana a ver el programa. Me estás jodiendo. Mentiro. Beto viene mañana a ver el programa. Bueno, parece que hubo quilombo. Hubo una cita. Rápidamente lo cuento, sí, rápidamente. Betito es un usuario frecuente de mi stream y del sí, stream de Alfredo. Sí. Y en el stream mío aparece una usuaria llamada La Tana y él la tirotea en el medio de estaba hablando ya. Anda a saber, de Dallas Maverick, capaz. Claro. Y él tirotea y se pasan los Instagram y se citan y se ven y se besan. Mirá. Todo eso pasó. Sí. Y ahora no sé cómo está la situación. Tengo información igual. ¿Apa? Sí, sí, tengo información. Hay porque de todo, hay de todo alrededor. La Tana pasa por mi chat, nos cuenta esto. Yo la saco en vivo a La sí, Tana. Ah, la sacaste la en vivo. La saco en vivo a La Tana. Y me cuenta La Tana que estuvieron. Ahí se dieron un par de besos. La Tana vuelve a su hogar. Beto vuelve a su hogar. El Beto le manda un mensaje. No, pero bien el Beto, le dijo. Balance. Llegué, le dice. Y la Tana le pone buenísimo. Y chau, el Beto no habló más. Pero porque la Tana también un poco. ¿Sabés qué más pasó? Importante. Porque esa historia de amor tiene infinitos bemoles. También. Beto fue visto en otro stream. No sé si no era el tuyo, incluso tiroteando a una dama que no era la Tana. Y se entera la Tana. Es tremendo, boludo, sí, es tremendo. En todos sus mundos empiezan sí. Empiezan los chimentos a desarrollarse. Sí. Entra a escena, porque yo también tengo todo. Ah. Entra a escena un chico llamado Dante. Dante. Mirá. Dante es un pibe que está con el aire comprimido. Sí. Carga y carga, carga. ¿Qué pasa? Hay otra cosa que noto en la Roja. Hay sí, mucha más participación femenina. Claro. Por lo menos lo que yo noto al respecto de aquí. Entonces el tiroteo está. Claro. Hay un usuario que está de su casa y dice, y a ver la Tana, si pasa. Y si tiro, pero hay y después me vi que hay mucha presencia femenina que interactúa en el chat, se me habla. Sorprende. Buenísimo. Sí.
Entonces este Dante está como loco, ya lo frisaron un par ahí. Sí, sí. Ya lo toman como, es lo que yo te dije. Se recibe burla también de todo el mundo un poquito ya. No, se está convirtiendo en un ser famoso. No burla porque es un pibe muy... copado. Es copado. Está la Tana en el chat y está Betito en el chat. Mañana si quieren vengan los dos. Protagonistas de la escena. Completamente. Podrían venir los dos, sí. Yo me divierto con todo ese esas novelitas de adolescente, sí. Realmente la paso muy bien. Lo que pasa es que yo no sé si a la gente realmente le divierte eso. Pero yo me divierto. Mis tardes son esas. Me parece muy, muy divertido. Yo creo que la gente del chat la pasa bien porque se engancha. No sé los demás si se divertirán. Yo la paso bien. Dantecito en un momento lo baneo. Lo hago concha y me aparece con... Me aparece en otra cuenta. Soy Dante, me pone. Desbañame, ¿por qué me hiciste esto? Y me entró el corazón. Lo que pasa es que, ¿sabes qué hace Dante? La que yo le dije que no se puede hacer cuando estás en un boliche. ¿Qué haces? Es una bala acá y otra bala allá. Sí, nunca si no entraron, te vas. Pero ahí es como tirotea. Un optimista del gol. Va buscando la lista. Y tira. Entonces no se puede. Ese tipo de personaje, que el otro día, por ejemplo, después del partido con AFA, buscaba desesperadamente al árbitro. Estaba ese personaje, el Instagram del árbitro, Estaban como locos con el árbitro. Betito, yo lo tuve también afuera, yo los expulsé a Betito en un momento. Me habría dicho algo, no me acuerdo, pero me dijo algo que no me gustó y lo saqué. Y después lo volví a meter porque me reclamaron. Pero para la roja yo tengo un problema, porque yo viste que tengo el gatillo fácil, el gatillo rápido. Sí, sí. Los hago mierda en la roja, pero después tienen que hablar, tienen que ir a administración a hablar, tienen que hablar con... Ah, sí. ¿Y cómo vos le sacaste el baño? No, yo pasa, hay un espacio ahí donde entras y baneás. Después me lo tenés que mostrar. Sí, es fácil. A mí me dijeron, tenés que ir a hablar con... ¿Con el comité? Con el comité, a ver si se lo pueden sacar. Y y hay jerarquías ya dentro del chat, o sea, de gente que se siente con más autoridad para hablar. Es un club. Claro, que es otros... Es un club ya. Ya está, por ejemplo, este Dante es uno de los populares. Claro. La Tana, ni hablar. ¿Quién lidera tu chat? ¿Quién lidera mi chat? La Tana lidera. La Tana ahora está entrando, los cagapedos. ¿Vos tenés gente Dantecito que no tenía en Kick? O sea, gente nueva. Sí. Sí. ¿Y hay histórico también? Bueno, poner La Tana yo no sabía que existía. O sea, la conociste en la roja. Hay otra piba también que entra muy seguido al chat que se llama... Yo tengo a Carla Ortiz, que es moderadora y es la que lidera todo. Carla, no, decime otra. Y hay de todo, papá. Hay una chica de Rocío que está todo el tiempo. Rocío, no me suena. Gor 4 está todo el tiempo. Gor 4 también, la Tana está ahí. No me suena. Hay mucho. Te diría que es un 20-80 que para nuestro nicho es muchísimo. No, es una locura. Un 20-80 es. Es nuestro Luzu, digamos. Ángela. Así que bueno, estamos todos ahí. Lindo, mañana si viene. Tana, ¿estás para venir mañana? Joaquín contratado por Pleba TV, hizo 3 streams en total. Sí, Roberto, vamos a meternos ahí. ¿Por qué no te traen animando? Todavía no me animo, me sigue dando vergüenza hacerlo. Es la realidad. Y es una barrera que tengo que romper todavía. Es el momento de aprender y estar solo con la máquina, me agarra todavía. ¿Viviste esa situación? No te digo jugando, te digo en tus primeros IRL. Sí. De sentirte decir, loco, tengo 40 años que estoy haciendo acá. Claro. ¿Y cómo lo resolviste? Hambre, amigo. Hambre. Necesidad. Afuera había una pandemia tremenda. No había si nada. Si tengo que hacer stand-up, acá te lo tengo hago. Que meterle acá, amigo. Pero no, lo que pasa que yo al principio no hacía tanto IRL solo. Hacía con el Duende, con Gonchito. Entonces me fui animando un poquito más porque tenía compañeros, pero es duro, boludo. Solo hablarle a la cámara, solo... Ahora ya te acostumbraste, igual. Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo realmente cuando veo los streams tuyos es de taco directamente. Sí. Te tenés que apoyar mucho en el chat. Sí, eso, bueno, eso es otra cosa que aprendés con la costumbre de hacerlo. Y además, no, y la cosa de que los silencios son válidos también. Sí. A diferencia de lo que pasa acá, por ejemplo. Sí. Entendés que ahí es como... Bueno, hay que relajar, no todo el tiempo tiene que estar pasando algo. Totalmente. Y eso, acostumbrarse a eso también lleva un proceso. Sí. Entonces viste, termino agotado a veces, es como... A mí me pasa también, ¿eh? Yo no puedo dejar el silencio. Sí. Luca lo deja también. Al principio, sí, pero
te puedes poner a contestar un mensajito, boludo, che, qué mierda estábamos diciendo, sí. Y hablás, tranquilo. Yo, no me, yo para mí eso es una falta de respeto. No, 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 aprovechan para tirotearse en el chat, claro. Tiran algún chistecito a ellos, o sea, agarran, agarran la manija de ellos. ¿Te vas a hacer pis en algún momento? Pero por supuesto, me pongo, le voy a poner la, bueno, voy a poner la pava, voy, vuelvo, algunos se está peleando, algunos se está tirando algún chistecito, agarra la batuta a alguno del chat y... Y le manda. No, no, no. De uno es hiperdeterminante el chat. Es todo. De, en un, una situación así de conversación es distinto. Pero ahí es mano a mano. Está. Y ahí está. Y a veces también son disparadores muy buenos los que te van llegando. Pa, pa, pa. Y te agarras de eso. Sí, vas tirando. Vas, te vas, vas contestando lo que te preguntan también en el chat. Sí. Va y viene. Sí, sí, sí. Eso es cuando ahí cuando estás ahí te relajas y al final el contenido está. Y el chat es mejor que uno. No, pero no puedes hacer 3 de 10. Sí, sí. Te vas a hacer más. No, pa, pero no, de 10 no, de los que él lo hubiese querido. No, no. Él ya podría haber hecho 30. No, pero tenía un límite de 10. Había una cláusula. Me da vergüenza hablar de esto delante de Arielito. Es como que estás hablando delante del jefe. A ver si mandó a Arielito para que conozca la voz de Arielito. Sí, ya estamos bien. Pero bueno, pará, yo voy a hacer, ¿eh? Prometo que voy a hacer, no sé cuándo, no, prometo no vas que voy a hacer. Vagos de mierda. No, tengo que hacer, pero bueno. Pero bueno, para Arielito, esto, vos pensás que él pone su primer pie en el país en el año, en el mes de enero, y de pronto, 5 meses más tarde, está saliendo un programa en vivo en la plataforma. Total. Y no está saliendo un programa. Está saliendo el programa líder de la franja. Algún premio para nosotros también, Arielito. Yo solo le pido que me deje, que me deje, que me mantenga con vida, nada más. Que no me corten el... Un bonito chon. Para los un muchachos. Bonito. un simple bonito. Un mono. Un bonito. Bancar a los pibes. Grande, ahí está. Hay que volver a bancar a los pibes. Hoy estamos otro, igual lo vamos a sacar adelante, ahora viene Manu. Vamos también. Este también tiene que ser relajado. Porque, che, ¿qué pasó que vinieron ahí sobre la hora? Quilombos de tráfico. Yo primero, hoy vamos a... Tenemos una comida que va a ser picada, tuve que ir a comprar. La gente de adelante compró básicamente todo el almacén. ¿Viste que en ese momento estás apurado y empiezan a pedir? Durísimo. Bueno, y dame 250 gramitos también. Durísimo. ¡La reputa madre! Gastaron casi 60 lucas en un almacén. No, es increíble gastar esa cantidad. Y entonces ahí llego medio tarde. Y 33, te paso a buscar más o menos hoy. Sí. Y 33 y 34. Y 33 es muy, muy, muy... Y yo estoy a 30 cuadras, ponele. A ver, no tardamos nada, pero hoy había mucho tráfico. Y en un momento, digo, bueno, no llegamos. Que le escribo a Jasmine, empezó. Le escribo a Jasmine. ¿Le escribiste al final? Sí, por supuesto. Y ¿qué me decía dijo, el mensaje? Ah, ahora es culpa de Joaquín. Yo le dije claramente la respuesta. Es un hijo de puta, ¿en serio? Pero Joaquín. Lee el mensaje, por favor. Llegamos muy, muy justo. Le digo 18:40. Porque Joa pasó tardísimo. 18:40. Ahora la culpa de Joaquín. Ahora la así le contestaste. Habíamos quedado 18:28 y él me dice puerta 18:35. Yo te digo 18:24. Yo te digo, la oferta inicial fue 18:24. Me dice 18:28 y ahí me retrasé 5. No es poco, para ese contexto no es poco. Pero y llegamos corriendo, bastante corriendo. A Germán le piden que dé un mensaje en la puerta, un video para Felipao. Me pongo muy nervioso en esas situaciones cuando estamos apurados. ¿Qué dijiste? Pues no te y escuché. Dije, no, gracias por bancar y nos vemos la próxima, que no tiene ningún sentido realmente porque, bueno, no nos vamos a ver nunca en la vida, pero bueno. Lo que pasa es que el tráfico, yo lo estoy sufriendo también el tráfico, ¿eh? Hoy pasó algo raro, boludo, de cantidad de autos. Lo que no pasa sé. Es que jueves y viernes es tremendo. Jueves y viernes hay que... ¿Viniste en auto? No, en moto, pero lo sufro también. Creo que incluso los jueves están más conchudo que los viernes. Sí, ¿sabes que sí? Últimamente, ¿eh? Total. Como tres viejo de mierda, total. Pero ¿sabes que los jueves salir es una mierda? Me pesa, los jueves me pesa, viejo. No, estoy discutiendo mucho. A mí me molesta la moto que tiene el complejo de Peugeot 504, boludo. ¿Cuál es? El que se pone, la moto que se pone atrás del auto, boludo. Que respeta como si fuese un auto. No, claro, yo los quiero. Es una moto, amigo. ¿Qué, ¿en qué serio? Tiene o sea, pero vos qué decís, que el motoquero tiene que ir adelantando gente. Y sí, para eso te compraste una moto. Pregunto, yo no para agilizar. Y que a veces va a ponerle, va, no sé, un Clio y va atrás del Clio a 20. Sí. Atrás del Clio. Y a vos te traba esa situación de pasarlo, no puedes pasarlo. No, pero... Te molesta que sea tan chiquito, molesta, y esté ocupando todo, sí, todo exacto, la plaza. Sí, exacto, exacto. Me pone loco, me pone de mal humor. No, pero ¿sabes lo que es cuando te empiezan a pasar por las puertitas?
Pero no te toca, no te, yo no te toco, no te toco. Bueno, pero vos no, toco, no, cuando, no cuando querés doblar, cuando querés doblar, se te metió uno por el costadito. Yo ya no hago ni mala sangre. Cuando llega el toquecito, antes me recalentaba, querías buscarlo, bocina, y ahora ya listo. Y de hecho, si te pensás, uno tiene mucho más problemas con automovilistas que con motoqueros. Sí, bueno, sí, sí. De discusiones y peleas y eso. Sí. No hay. Yo odio a los colectiveros también. Tengo ese, los colectiveros me parecen muy picantes. Programa repetido, che. Programa repetido. Y bueno, che, hoy... la repetición es la vida. Claro. ¿Querés que te cuente otra mala noticia? ¿Qué? No, que vieron que me prestaron un auto ahora gigante. Sí. Sí. Tal vez excesivamente gigante para tu tamaño. Sí. Bien. Muy. Bueno, cuestión que cuando vos vas con ese auto, la gente te deja pasar. Sí. Ahora cuando yo voy con la ley es más fuerte. Chiquito, ¿eh? Y sí, es la selva. Pero es espantoso, porque, o sea, odio esto, porque, bueno, entonces voy y tirás como el cabezazo sería, como tipo, ponés la trompa ahí y pasás. Ahora pongo la trompa con el Clio y es tipo dar arena corriente, ¿me entendés? Sí, sí, sí. El auto, la 4x4 además intimida más. Intimida. Ponés con una RAM y no parás en totalmente. Las esquinas, que pare el otro. Venía a pararme la situación, claro. Ay, aunque haya un carrito bebé, te digo, la RAM va y va. No hay nada que especular con la RAM. Boludo. Ay, tengo que cambiar los frenos a la moto. No, el freno. Se ve que no le cambié las pastillas y le comí el disco. Y ya se está. ¿Se cuando apretás se te pasa un poquitito la mano y hace ruido? Pero tarda, vos apretás eso, y... No, tarda. Ya no puedo frenar. Porque no. Se nota que... Hace como un sonido de... O sea, hay riesgos. De fierro contra fierro. Entonces freno con el de atrás. Le digo, muchacho, llevo la moto. Le digo, ¿cuánto vale tu cariño? 650 mil pesos el disco y 180 mil pesos la pastilla de freno. Le digo, toma la moto. Déjame, trecho contra el primer arma. Vale, dije, toma la moto. Me voy. No, me compro un fitito, la concha de tu madre. Lo que pasa es que igual te sigue conveniendo la moto. Ah, sí, acá. Sí. No, pero sí. Bueno, un palenque, Roy. Durísimo, Un palurdo. Un palurdo. Durísimo. Un palurdo, amigo. ¿Cómo así de la nada, además. Aparte, sin saberlo. Yo pensaba un 150. Y vos no podés venir a velocidad reducida sin freno. Sí. Vos arrancaste mayo, además, con una tranquilidad, sí, una felicidad. Pero aparte, en un mes me voy a la Copa América, ¿viste? Esos gatos que no sabés que le voy a hacer. No, eso, claro. ¿Cómo un yo pensaba 150. A un palenque. Al no estar Lucas, hoy nos vamos a quejar del dinero de comienzo a final de programa. No, es mucho dinero, amigo. Es mucho dinero. Pero son originales, me dicen. Le dije, bueno. Y vos con tu expertise a cargo de una motocicleta, ¿no? Tenés la facilidad de venir sin freno, ¿no? No hace falta, no te hace falta. Yo puedo ir frenando con los cambios. ¿Eh? Y chao. Y un poquito con el de atrás y listo. El tema es que si se come el de atrás, no. La tengo que explotar, la tengo que prender fuego. Sí. Pero bueno. Pero yo pensaba que siempre, esto es desconocimiento absoluto del mundo moto, pero que se frena primero con la de atrás, siempre, antes que la de adelante. Vos metés las dos. Yo meto los dos. Ah, fuerte, fuerte esa, Yo freno con los dos. Lo que igual también tengo el tiki, 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 tengo el vicio de frenar con el de adelante todo el tiempo. Pero la derecha es el de atrás. Soy un cornudo, en realidad. Mano derecha es atrás. Mano derecha es atrás. El pie. Como la bici. Claro, el pie es el atrás. El pie. Ah, el pie es el freno. Claro, el pie es atrás y la mano. Ah, no tenés acá arriba. Sí, el de adelante. Ah, el bien. Embrague y freno. Ah, no sabía. No, no consideraba cambios en la moto, boludo. Cambios manuales. Y con el pie. Y vos ya. Ta, ta, ta. Ta. ¿Nunca manejaste una moto? Y menos con cambio. Qué lindo, es una sensación de poder, amigo. Y vos salí acá por la cruz, ¿viste? Y que primera, segunda al toque. Primera, segunda... Con el oso, saludando al oso. Llegando allá a la otra esquina, ya tremendo, tercera. Tremendo, es un ruido que parece un camión, ¿viste? Directamente. Y le metés. Imagínate sin freno. Sin fierro. Es peor todavía. No. Pero bueno, así llego a casa. Desganadito, Robito. Sí, se me rompió el portón de casa. Todos mal. Ah, sí, yo también tengo el portón roto. ¿Ah, sí? Tengo que abrirlo manualmente. Decís, voy. Yo también. Voy, abro el portón, bajo, agarro el auto, saco el auto, cierro el portón. No llego, además, se va arriba y tengo que pegar un saltito. Me quiero pegar. Es la peor situación que atraviesa un enano de 40 años en la vida. Tenés que pegar saltito. Llego al coche. Es Franchella enano. Ay, brillante. No, yo me imagino cuando me ven. Ay, es Franchella enano. Impresionante.
Ahí no. Pasa con el baúl. Ahí está cerrando el pie. ¿Con el baúl de la camioneta? ¿Eh? ¿Con el baúl ahora de la camioneta? Sí, ponés el pie abajo y se abre. Ponés el pie abajo y vuelta y se cierra. Ah, ¿sí? Solamente con el ¿con tacto el pie? Del... Con el pie. Claro, es como un sensor, ¿no? Qué bárbaro. Ok, mirá. Y entonces no tenés que saltar. Claro, no, zafaste. Digo con el mío, el de mi auto. Ah, ¿en el de tu auto tenés que saltar también? El de mi auto no llego. Cuando se va para arriba de la cosa, tengo que saltar para agarrar. Tremendo. Corazón fuerte. De león verde, es verdad, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, boludo? No, eso ahí pego el saltito. Me gusta que estamos todo queja. Bueno. Que Robby encuentra en nosotros dos un canal también. Aliados. Luca no permite la queja, no la permite tanto. Porque él disfruta la vida. La vida es muy, muy complicada. La vida es muy dura. Es muy dura. Quejate un poco de eso. Es muy dura. ¿Qué más? ¿De qué más no puedo quejar? No, es que yo tenía otra para quejarnos, ¿eh? Portón de casa. Yo no sé si es el portón o tengo que conseguir una pila, me parece, para el portón remoto. Bien. Pero también, no sé dónde están esas pilas. ¿Dónde se compró unas pilas para el control remoto? No, fácil, para mí. Sí, ahí. No, sí, relojería. Relojería. Sí. ¿Sigue habiendo relojería? Es una actividad para mi papá. ¿Viste? Claro. Esa gente que tiene. ¿Quién va a una relojería? Vintage. Sí, sí. Está divertido, Manu. ¿Pero qué son las...? Está pasando bien, Manu. ¿Qué son las pilas redondas? ¿Son estas? No, las son de las metal? Chiquititas, sí. Sí, ah, sí. Las circulares. Las circulares, sí. De, San de Juan, metal. San Juan y 9 de julio. Mirá, San de camino, Juan, Robby, de camino. Cuando de paso, ahí todo pilas. ¿Todo pilas se llama el lugar? Listo. Mirá. Si no está ahí... No, debe ser algo ahí, parecido a los relojes, supongo. Algo más chiquito, de esa... Tengo que comprar uno de esos locales tipo todo pilas. Viste que en cada barrio uno tiene esos locales que no hay muchos y que es buenísimo tenerlo acá, porque sí. En algún momento lo voy a necesitar. Yo tengo uno que es tipo el hospital de microondas, se llama, una cosa así. Y vos decís, cuando se me rompa el microondas. Un técnico solo de microondas, boludo. Sí. Yo no sé cómo sobrevive igual, pero bueno, debe tener laburo todo el tiempo. ¿Y la paragüería Víctor? ¿La paragüería? Paragüería Víctor. Está en Avenida Independencia y... Creo que es Yatay, bueno, una de esas. Paraguaría, o sea, la única de Buenos Aires. Pero es que llevas los paraguas y te compras paraguas y arreglan. Arreglan también. Nah, pero no parece tan rata de arreglar un paraguas. ¿Cómo bueno, va? No, si pero pará, poné el paraguas que debe ser carísimo, le boludo. Le hicieron una entrevista a Víctor hace ¿qué poco. ¿Qué es eso? El rey no de sé, España, no sé, boludo. No sé, no sé. Capaz tenés? Que el paraguas de oro que... Capaz que tiene un valor afectivo. Esa es la única que me queda. No, es la única, no lo usé. Si tiene un valor afectivo, no lo usé. Déjalo ahí, el paraguas. Claro, no vayas a agarrar el temporal con el paraguas de tu abuela. ¿Cuánto sale un paraguas ahora? No real. Yo tiro por tirar, ¿eh? 50 lucas, digo yo. No, más. Pero pará, ¿cuál? Un paraguas bueno. ¿El comunardo? No, un paraguas bueno. Largo, mango de madera, bueno, cien, del grande 110 o lucas, digo yo. ¿Para cuál? Pongámonos de acuerdo cuál claro, es. Vamos a ver cuál. ¿Cuál es? Para, no mostrarnos, digas, mostrarnos no uno. Nada, qué lástima. ¿Cuánto dijo? 25.000 pesos. Pero pará, el chiquitito, ese es el chiquitito. No, no te puedo decir cuál. Ese es el chiquitito, a ver, el que parece un dildo. El chiquitín sí, que el se abre. Pero son más sólidos. Mala esos, calidad. No, mala no, calidad. Mala calidad. Mala calidad. Pésima calidad. Mala calidad. Yo he tenido unos que duraron, ¿eh? Paragüería Víctor tiene sitio. A sí. Ver, querida. A ver. Esperá. Para mí los buenos buenos son los largos. Los del medio. El del medio, 23 lucas. Igual no le veo mucho. No, no. A ver, poneme el más caro que haya. Te lo agarra un viento fuerte ese. Sí. Te lleva como Mary Poppins. Vende sombrillas, abanicos y bastones. Y además se restauran paraguas. Y no hoy ves. Lo maneja Víctor, el hijo de Víctor el hay 600 lucas. Sí. Pero, hay un paraguas de 600, paraguas de 600 lucas. Para, pero ¿qué entrar? Tiene ¿qué que tener tiene eso? ¿Qué? ¿Por qué? Y mango. Yo no entiendo por qué. Paraguas. Doppler largo. Te comunicas con... No, igual se confundieron. No, esto no. Esto se tiene que ser mango de oro, tal vez, chicos. Ya te digo. Vale 59 mil pesos y se confundieron y pusieron un 9 más. No. Sí, sí, amigo, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero hay otra cifra, mirá. No, 554. No, no, no. 540. No, no, son... deben no, ser de... La, deben ser... Pueden ser que sean para, film, para filmaciones o fotos, claro, pero para ese, laburo. No, el de arriba no era para foto. El de arriba no era para no, foto. El de arriba era para utilización. Eso sí. No, era. Hay que saber qué es Doppler. Porque esa es la clave del precio. Sí. Porque ahí debe haber un nombre técnico. Y un mango, para un mango tal vez. Decía son packs de 20, pack de... listo, perfecto. Acá no en Paraguay, Víctor, nada, Doppler largo sale 500 lucas. Pack de 20. Eran 20 para agua, chico. Concha de tu madre, boludo. A veces estoy en Mercado Libre y me pasa eso, sí. ¿Eh? Esto es carísimo. Esto es carísimo. Ah, flaco, si te, y si pero vas, si te dan abuelo, 30, boludo. Venga, abuelo. Ahí está. El pack de 20.
¿Pero eso son pack de 20? Sí, ¿para sí, qué es 20, esto? Para 20. Eventos, no, claro. No, no. Claro, esto es para promotores, tal vez, claro. Promotoras. Claro, para el TC. No, listo, bajamos. Entonces no cuenta. No, no cuenta eso. Bueno. Doppler, sé lo que es. A ver qué. No. Es un químico para repeler el agua. Chamuyo. ¿Te querés que te diga una cosa? Chamuyo. Un líquido para repeler el agua. Se usa poco el paraguas. El otro día me dice mi novia, mirá, me dice Fiore, un líquido para poner el limpia parabrisas en vez de ponerle agua. Le digo, es un choreo eso. Sí. Le digo, hola. Le digo, es un choreo. Y me dice, ¿por qué? Y porque eso te lo cobran y el agua es gratis. Tenés razón, me dice. Pero pará, ¿y qué producto es? ¿Qué producto es? Capaz que le hace bien al vidrio. Es un invento. Hay algo que le hace bien al vidrio. ¿Qué vidrio? ¿Qué le hace? No, lo que pasa es que le pongo un poco de detergente al vidrio y ya está. Sí, sí. Carajo, me estás vendiendo. Bueno, y el agua que te vende la estación de servicio. También es el para agua radiador. Destilada, claro. Sí. La destilada. No, pero el agua destilada es por ahí, porque pasa por el radiador, porque tiene un circuito. Eso le va directo al vidrio, amigo. ¿Qué te puede, nada, ¿qué puede nada, hacer nada, eso? Nada. Es un choreo. Qué bonito es un ese, choreo. El producto de choreo. Es un poquito de detergente al agua y listo, amigo. ¿Producto de choreo? Sí. Bueno, con el tema paternidad y niños, hay una cantidad de productos choreo. Para mí, el purificador de aire. Sí. Dejémonos hinchar las pelotas. No, es más cosas. Purificador de aire. Purificador de aire. No. ¿Vos lo compraste? Sí, obvio, papá. Yo tengo todo lo que se necesite en el mercado, yo lo tengo. No podía ser de otra manera. Contame eso, por favor. ¿Qué compraste? Es un purificador de aire. ¿De cuánto estamos hablando del purificador de aire? Y creo que lo pagué como 70 lucas, no sé. Pero después salís para el bondi, boludo. Eso se prepara agua y empieza a salir como un humito, ¿no? Sí. Es una cosa así. Ahí está. Pero yo lo compré hace bastante, choreo. Entonces. Pero vos sabés que choreo. Te robaron, ¿no? Mal, no lo sé, pero mal. Pero a mí, Roberto, a mí viene el programador y me dice, comprate. El otro día compré un vaso que gira y no se cae. Entonces, si lo. Sí. Y bueno, 30 padre, ¿te hace feliz? Pero escúchame, no es lo mismo que este vaso que vale. No, y parece que no, amigo. Todo parece sigue, que no. Y todo sigue. Todo sigue. Ay, ¿qué otras cosas? ¿Qué otros choreos hay así? Lo debe todo. Sí. Las mantitas, los cosos, la seda y. Va. La pistolita que mide la fiebre, otro choreo. ¿La pistolita? Yo igual no me quedo tranquilo. Para mí es mentira. Por eso, o sea, choreo total. Tenés que ponerte choreo. Algo. O sea, el mercurio. El mercurio. La papá. No, bueno, son tres viejos de mierda. Y bueno, amigo, pero son los mejores. Cuando te internan, te ponen ese. De verdad, claro. Los que saben lo totalmente. Hacen con la chila. Yo no veo a los doctores viniendo con una pistolita. ¿Qué hace, flaco? Claro. Totalmente. ¿Qué más puede ser, boludo? ¿El tupper de la banana? ¿Qué es el no tupper? Yo no sabía que existía. Jamín tiene pinta de que compra cada pelotudez. Todo, cada boludez. Eso gusta. Todo. Es mucho de bazar esa compra. Sí. Yo de producto de bazar y de librería tengo. Ahora venden unos lápices que son infinitos. Ajá. Y una lapicera que es, con el calor se va, ¿entendés? Una lapicera que con el calor se va. Pero pará, ¿y lo del lápiz cómo es? ¿No le sacas punta directamente? No le sacas punta. ¿Y no se gasta la punta? Y no se gasta. Es infinito. Me parece un buen producto. Es un buen producto. Me parece adentro. Pero pará. ¿Y cómo es que...? Esperá que lo tengo. Básicamente es una lapicera que escribe como lápiz. Claro, es una lapicera. Pero en un momento va que hace las veces de lápiz. No, pero escuchá. La lapicera en un momento se gasta la tinta. Sí, no sé. Sí, este la tinta, no. Sí, la tinta tiene, se gasta. Ah, la que vos tenés es una lapicera. Es una lapicera entonces. Que escribe son como dos lápiz. Cosas distintas. No, Jamín, no son dos cosas distintas. Vos tenés una lapicera que le pusieron lápiz a la lapicera. No, este es el lápiz. ¿Ves? Es infinito. Ok, pero ¿tiene tinta eso? No tiene tinta. Es una como una mina de lápiz, pero es solamente... lápiz. A ver, me alcanzas el producto. ¿Cómo no se acaba eso? No, pero tráelo. Por favor, tráelo, Jasmine, tráelo. Claro, ¿cómo es una mina que no se gasta? Capaz que es un plástico y que, hasta que se gaste puede tardar siglos y siglos, ¿entendés? No sé. Portaminas. Yo qué sé, boludo. ¿Pero la mina se gasta? No se gasta nada. Dale, Jeremy. Es infinito, che, a ver. No, una lapicera hecha y derecha. No es una lapicera. Un invento argentino, no, la lapicera. Es una virome. Esto es una. Toma. A ver. Es una lapicera. Sí, el lápiz, che. El lápiz. Che, pero necesitamos que se mueva. A mí me mata lo infinito. Eso es lo que me atrapa. No, che, es lápiz, boludo. Es lápiz. Sí, pero esto se va a terminar gastando en algún momento, ¿eh? No, esto tiene una duración. Pará, a ver.
Esto quiero ver. Ah, bueno, es un invento, pero hiper vanguardista, boludo. Jazmín, sí. Compraste algo bueno. ¿Sabés? ¿Querés que te ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tupper de banana? ¿Qué más tenemos? Esto es bueno. Hay que haber más, boludo. Esto es bueno, chicos, compren. Va, esto es una pava. Ah, esto es para separar y separar separadores. Ah, no, una mierda. No, separadores, es como un post-it, pero de pero para llamadores. Claro. Y no usa pegamento. Lo podés reutilizar todo el tiempo. Los pibes que aspiran pegamento. ¿Esa también es? No, una lapicera normal. Pero linda. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más? Lo del coso me gustó igual, ¿eh? Sí, lo del lápiz es un abuelo compra que vale. Había un lápiz cuando éramos chicos, ¿te acordás? Que venía con como muchas puntitas y que se iban poniendo una atrás del otro. Sí, que era como una fila. Impresionante cuando cambiabas. Cuando recargabas era muy agradable. Bien, ahora, te tiroteas también. Qué incómodas las lapiceras esas de tinta, boludo, que reventaba el cartucho, ¿se acuerdan? Las de pluma, ¿o no? Las de pluma. Ah, oh. Sí. Por Dios, qué molesto, boludo. Pero también qué trazo, ¿eh? O sea, diferencial. Sí, era otra cosa. Era otra cosa. Cuando querías te ponías furioso, cuando querías te ponías fino. Sí, Juaco, sí. Era lindo. Pero bueno, che, vamos a la primera pausa, Hachu. Están tiroteando. Dale. A Jacinta. ¿Te están tiroteando, Jacinta? ¿Ah, sí? Y así es como Betito. Cada día más, Mira vos. Mira vos, che. ¿Pero qué tenés para decir, Jacinta? No, me invitaron muchos a comer papitas. ¿Viste que iba a pasar? Sí. ¿Patitas? Yo les agradezco, me elevan el autoestima. Ah, te dejaste. ¿Y qué hace? ¿Estás respondiendo? ¿Ignorás? ¿Cuál es la...? No, yo me cuesta. Le decía hoy a Robbie que me parece que el tema del amor no es algo que va conmigo. No. No te metas ahí porque salimos. Sí. Listo, perfecto. Yo no. Pero va a venir, va a volver. Va a volver el amor, Jacinta. No va creo, volver. No creo. ¿Cómo no creo? Es algo que sí. No es para mí. Mira, no, ya. No, Jamín. Yo te entiendo. Jacinta piensa que el amor pasa una sola vez y no pasa nunca más. No, te equivocás, joven. ¿Qué hacemos con el padre de la bruja Verón? Que claro, ¿qué le decís? El amor pasa todo el tiempo. Con Juan Ramón, ¿qué le decís a Juan Ramón? Claro. A sus 121 años está saliendo una chica de 21. Qué grande Juan Ramón. Pasa el amor siempre ahí. Siempre no, fuera de broma, tío. Vas a tener oportunidades, Jamín, por favor. No sí, te hagas problema sí. Porque de verdad... Y aparte, el... Es que es muy difícil, más allá difícil? Del vínculo. Porque uno puede vincularse con cualquier persona. Sí. Con cualquiera. Con cualquiera. Pero el amor, tipo enamorarse, muy pocas veces. Pasa una sola vez en la vida, decís. No, digo muy pocas veces. Después, si vinculás Jazmín. Y te pones en pareja, no sé, no importa. Pero enamorarse, yo creo que... Te voy a decir una cosa, Jamín. Sí, incluso... Dentro de un tiempo te vas a poner a pensar, che, esto era amor realmente. Sí. Tranquilidad, y además, está sobrevalorado el amor. Exactamente. Iba a decir exactamente lo mismo. Bajemos dale. Un poco del pedestal al enamorado. Dale, Juaco. No es algo utópico, no es sí, algo Juaco. Que pasa una vez en la vida. Hay diferentes maneras de enamorarse. Sí. Enamorarte de una institución. Claro. Sí. No, pero en serio. No hace falta. Y además el estado de enamoramiento es cortísimo. Es corto, claro, está visto como de meses y son horas, te diría, son horas. Ni siquiera llega a ser días. Está bien, pero ese amor que decís es acá, es realmente acá. Sí. Y bueno, pasa. Es la vida, no mucho más. Pero no hay que esperar que aparezca eso claro, todo el tiempo. No hay que perseguirlo, no hay que perseguirlo. Claro. No hay que si no pasa eso, y no, dejame no es que nada. Yo te dé un consejo final, Jaja. A ver. Que vos tenés que ahora aprovechar este momento y agarrarte unos pibitos del universo de acá. Iba a preguntarse. Tengo un momento de felicidad, de distracción. Vos decís que una se saca con se saque betito. La bronca. Sí, boludo, sí. Después vemos, sí, después buscamos la bronca con un pan de pendejo. Carne fresca, la famosa carne fresca. Y bueno, fresca. Puede ser, Pero un betito. Si un día salís ahí. No, el amor se construye. Un día es ahí, te levantás a la mañana y cuando te levantás ahí, viste, está el solcito para afuera y escuchás que dice, cheta, cocheta, vieja. Todo el tiempo. Claro, y ahí encontraste. Mirá, hay algo que sí es seguro, que el tiempo termina borrando todo, Olvídate. A ver, hoy te duele, mañana te duele, pasado te duele. Traspasado,
te duele, pero un poquito menos. Sí. Después te duele un poquito menos, y en un momento no te duele más. No, ya te olvidás. No te ganaron ¿Qué más. ¿Qué hacemos con quejas? ¿Qué hacemos con el dolor? Porque duele. En un momento te va a dejar de doler. En algún momento el tiempo, eso es lo único que fehaciente. Sí. El tiempo te lo va a terminar sacando, querida. Y otra cosa todo más pasa. Es que el negador tiene un puntito a su favor también con ese tema, porque el negador niega y sigue adelante, ocultando toda su miseria debajo de la alfombra. No escucho y sigo. Pero no escucho y sigo, no escucho y sigo. Está bien, es otra posibilidad. Ay, Dios. Bueno, vamos a ir. Jacinta, mañana podés estar un ratito en la mesa si querés también. Ah, mañana tenemos invitado también. Sí, mañana tenemos invitado. Bueno, sí, pero la primera, él viene una hora. Ah, bueno, podés sumarte en la mesita. Sí, mañana si hacemos con vos. Buen perfil. ¿Qué perfil? Buen perfil. Vamos a ir escuchando una canción de Leonardo Astor. Muy bien. Queremos bailar. Muy bien, Rubén. Yo también quiero bailar, ¿eh? Bailemos, Astor. De 19 a 21, escuchás Paren la mano en Vorterix. Atención. Ahora sí. ¡Ay! Atención. Mirá. Llega una colección imperdible a todos los kioscos, diarios y revistas del país. Mitos nórdicos, la saga de los héroes y dioses vikingos. Odín, Thor, Loki, Sigfredo. Viví a fondo estas historias épicas organizadas en sagas con personajes inolvidables dentro de un universo único. El gran éxito mundial por fin llega a la Argentina, Joaquín. Entrá a mitosnórdicos.com.ar donde vas a poder encontrar toda la información sobre la colección. Podés descargar gratis el fascículo presentación y también comprar los libros. Mirá. La oferta de lanzamiento de la primera entrega, Thor y el poder de Mjolnir. Mirá. Ya está a la venta por 3.990 pesos. No. No te la podés perder. Por favor. Qué grande. Yo soy fanático de todo. Esta es la barrida que pide Lucky cuando termina el chivardo y oficia de cierre. Como dice Fredo, hay que bancar a los chivos. Ahí como dice mi amigo Polaroid que está en el chat, Odín me la pone gomosa. Señores y señores, está Manu Olivari con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Manuel. Gracias por la compañía. Gracias por la compañía. Y que me reciban con Odín, Thor, Loki y Sigfrido. Sí, curioso. Es un honor estar al lado de ese panteón. ¿Cómo andan, Manu? Bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo andan? Acá, llevándola adelante. ¿Qué tal esta semana? Fue un primer bloque de quejas. ¿Tenés que hacer alguna queja? Me gustó mucho. Sí, tardé mucho en llegar. Hay mucho tráfico. ¿Viste? Se rompe mucho las pelotas el tráfico. No fue solo nosotros. Como peatón, además, porque yo no manejo ni moto ni auto. Ah, ¿vos no tenés registro? No. ¡Ah! Esa es otra parte que nosotros no vivimos, ¿eh? Vos estás en Bondi. Subte, lo que pasa es que yo vivo acá, mi vida es un poco caro cardíaco. Sí. O sea, mi vida transcurre en 50 cuadras. Bien. Bien. 50 cuadras. ¿Qué entonces, son? ¿Qué es? ¿Colegiales? Colegiales, Chacarita, Palermo, San Telmo, que voy a trabajar, si no, no iría bajo ningún aspecto el centro de la Ciudad de Buenos Aires, pero bajo ningún aspecto. Sí. Y fin. Y ya está, Villa Crespo, un poquito. Barrio Norte, Recoleta, Villa Crespo. Pero ¿cómo te movilizás? Salgo, Manu, y vuelvo. ¿Cómo te movilizás? Por ejemplo, ¿subte? Claro, subte, colectivo o caminata. Ahora, por ejemplo, para volver a mi casa, camino. Está lindo. Está lindo. Está muy linda la noche. ¿Por qué hay tráfico hoy? Porque es jueves. Para mí es jueves. Roberto dijo la respuesta. Para mí esperan los jueves y viernes para salir. Incluso el jueves más que el viernes. Es rarísimo. Antes era el viernes que salían todos en el auto. Hoy, el jueves, le está ganando el viernes. ¿Por qué? No lo sé. Sí. Sí, la gente los viernes que se tiene que ir se va más temprano. Los jueves está todo el mundo acá. Claro. Esa es la queja que tengo. ¿Qué? ¿Metés subte en algún momento? Sí, menos. Ahora estoy tomando colectivos y mintiendo en el recorrido para pagar menos. ¿Cómo es mintiendo? Por ejemplo, yo voy, tengo que ir hasta Paseo Colón y Belgrano. Sí. 16 años. Le digo Pueyrredón y Las Heras. Entonces, en lugar de cobrarme 323, sí, me cobran 270 y me ahorro 60. Ah, buena diferencia, ¿eh? Te llevas una tita de regalo. Te llevas una tita de regalo. No, si pero lo pará. Mensualizás, eso es. Y si lo anualizás. Son 2.000 pesos. Y si lo anualizás, ni hablar. Tenés una cuota de un auto. Pero de pícaro nomás. El subte aumentó a 500. Es deliante. Yo veo a la gente colarse igual en el subte que ya paga uno de cada seis. No me da la cara.
Yo en una época lo hacía, yo no voy a mentir, yo en una época lo hacía. Y va a ser cada peor. Y sí, porque en un momento se mete uno, abre la puerta, se pero mete que uno. ¿Te chupás atrás de uno? Y te chupás como no, si chupaba. Jamás, no, estamos hablando de cuando como iba a la chupaba, cabo, boludo, sos papá. Hace cuatro Marquito, años, hace 2019. Como si chupaba Marquito Di Palma. Marquito Di Palma se te ponía ahí en la clasificación, se te ponía el ahí, Pataro. Igual lo más indigno de esa es el peaje. No, peaje de Villero. Peaje es terrible. Peaje es terrible. Peaje es papelón. ¿No? Yo con moto la he hecho de pimba. Chao, pero en auto no podés chuparte así. Yo nunca lo hice en un auto. No podés. No, en auto no, creo que no se te cae la barrera en la cabeza. Sí, sí. Igual la barrera te ha hecho toma. Boludo, ya que la moto me da pavor. ¿Por qué? Me da miedo. Ah, me da miedo andar en moto. La última, una vez que lo pasé a buscar a Alfredo para ir a comer, Alfredo se subió a su moto y yo me iba a subir. Me dice, vamos en moto. Sí. A una parrilla que queda acá a 10 cuadras. Sí. Le dije, no, yo voy caminando. Vamos en moto, subiste? Me dice, boludo, voy a llegar, te voy a tener que esperar 15 minutos. Claro. Me voy a subir a la moto y le tengo tanto miedo a la moto que casi nos caemos los dos, o sea, casi nos caemos los dos y la moto arriba nuestra. Bueno, del miedo para el que maneja moto es importante que el de atrás no se mueva como un chabón que está secuestrado, ¿entendés? Porque si no te tira, te termina tirando. Entonces, yo fui abrazado como si fuera el amor de mi vida. Sí, claro. Lo abracé, le abracé las tetas. Pero para, eso es perfecto. ¿Vos no te abrazás? ¿No era una sensación extraña el abrazarlo tanto? Porque lo tenés que abrazar fuerte y apretar un fuerte. Un poco lo apoyé. No, no, pero sí, pero no más allá de eso, digo. Es extraño estar abrazando de atrás a un amigo. Extrañísimo. Y estar un rato así. Encima yo le iba charlando y no se escucha, porque venía yo con casco. Él con casco y yo hablaba. Y en los movimientos se te va hundiendo los brazos en la panza de él. Igual. Y te pones medio como, porque decís, che, te estoy tocando la panza, amigo. Yo lo tengo agarradito de los hombros a él, lo tenía ahí. Eso es peor. Bien, bailando un lento en la secundaria. Casi masajeándolo. Y le agarraba la ropa un poquito, se iba para atrás, ¿no? Lo que pasa es que las motos, cuando viajas atrás, generalmente tienen un agarre. Estás en pelota. Ni en pedo. No necesitas en pelota, Roberto. Te vas a la mierda. Al contrario. Al contrario, estás más afirmado. Vos no querés matar. Es un fierro. No hay ninguna posibilidad de que no me imagine reventándome la cara contra el piso. Cuando la moto dobla, es el momento de mayor peligro de mi vida. Y si estás agarrado ahí atrás y acelera de golpe. No, no, no. Ya está, sí. Te fuiste para atrás. No hay manera. No hay manera de regalar. Subte. Tomo subte, no me siento en el subte, no me gusta sentarme. Mira, en el línea B, metes D. Buena línea. ¿Vos sos el personaje raro que está parado en el subte cuando el subte está vacío? Sí. No, ¿qué, no. Manu? No me gusta sentarme. No me gusta sentarme en el subte. No me gusta el. En el subte hay mucho olor a pene, a humano. No se entendió. De algún lado mucho olor viene, a qué, a mierda. Probablemente de los asientos. Que la gente se sienta ahí. El felpudo de la B está, color. Está pero guasqueado, tiene de todo. Pero boludo. De ácaros para abajo. Verdad, sí. Es un propio. Es cada uno es un ecosistema diferente. Ah, entonces vos decís que no te sale de los asientos. De algún lado sale, boludo. Hay un olor al chute que realmente no se puede creer. Sí. Y a la hora pico, bueno, directamente es. La gente no se mueve. Porque no sé si piensa que lo vas a chorear o algo, pero vos necesitás salir y la gente no se mueve. Sí. Y cuando estás por salir, hay un tipo parado en la puerta que vos necesitás decirle, disculpame, si vos no te corres, no vas a entrar. Yo chocaba, yo salía chocando, como Robocop. Pero no tenés el cuerpo de una persona. No, es verdad. Con todo respeto. Bueno, ahí está la situación de cuando abren las puertas, la gente entrando y saliendo. Sí. Que ¿cómo no nos ponemos de acuerdo? Gente, por favor, somos encima gente hay algunas pensante. Estaciones. Si vos empujas para adelante y yo empujo para adelante, no vamos a pasar, ninguno de los dos. Hay algunas estaciones además donde hay mucho tráfico de gente. Sí. Pueyrredón es terrible. Pellegrini. Sí. Facultad de Medicina. Facultad de Medicina. Palermo. Tribunales a la mañana. La Croce. Es lo que nos salvaba. Y... No, pero esta es la D. Sí. La D es un... Cheta. Es el universo. Sí. Acá incluso es macrista la D. Sí, es la línea cheta de... Y la B es esto, ¿viste? Tenés esta también todo. Es macrista. Esta boludo. También es. No sé. Es clase media. Va más por Corrientes. Uruguay, Callao, Pueyrredón. Es la segunda en clase social. Sí. ¿Sí? Igual ahora estoy usando la línea 93. Bien. La línea 93 es probablemente lo peor que hay. Sí, que es peor que la inflación. O sea, es lo peor que hay, la 93. ¿Por qué? Las unidades están en mal estado. Sí. No vienen nunca. Sí. Los conductores son unos hijos de puta. O sea, frena acá. Lo agarra el semáforo y te no hay nada más indigno que... No, está robando. Y el tipo te mira de arriba y te hace así. No.
¿Qué haces, boludo? Aparte, ¿por qué no abrís? Lo tenés que matar. Sí, sí, ¿por qué no abrís? No, no puedo porque no es la parada. No, dale, amigo, me estás matando. Estoy yendo a trabajar, boludo. Sí, sí, o sea, soy igual que vos. Claro, claro. Me estoy tomando. Me estoy tomando colectivo. Sí, mirate, en la manita y mirando para adelante. Tenés razón, Manu. Ya directamente. No, sí. Es, no puedo negar haber gargajeado una puerta de colegio. Sí, boludo, pero llega un momento que te indigna. Yo a mí me lo hicieron también. Y el de la seña de. El de atrás. El de atrás. Ese hijo de puta, el de atrás. El de atrás. La gente se pone violenta en ese momento, ¿eh? Cuando está ahí 20 en la parada y te tira, sí. No, el de atrás. Aparte, te subís y reina el desánimo. La gente está totalmente desanimada. El 55 dice que vienen de grupos. Vienen de grupos de amistades. Como vienen 7 bondis seguidos. 71 lo mismo. 71 pasa con el después por 6 horas no pasa. 6 horas te lo olvidas. Bueno, el 93 tiene eso, pero de a uno. Claro, o sea, viene ni siquiera uno, el grupo. El próximo viene a la son media solitarios. Hora. Bueno, yo tengo el 45, que vos te subís al 45 y te lleva a donde vas. O sea, no claro, importa. Vos le decís una de en algún momento te vas a llevar, porque vas por todos lados del 45. El primer Uber. En algún momento te lleva y te deja donde tenés que ir. Claro. Porque anda por todo el lado. Los tres cordones conurbanos en un momento del día pasa por todos los momentos de ambas. Y es muy incómodo el momento fisura. El otro día en el subte se subió uno y los empezó a putear a todos. ¿En serio? Terrible. Hasta que yo en un momento dije, esto es terriblemente incómodo y tengo miedo que en un momento, porque te puede, se pudra. O sea, te puede tocar. Sí. Que venga el fisura y te empieza a putear en la cara, pero uy, así. Sí, te puede pasar. Liga bazooka. Boludo, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, te tenés que bajar. Sí, es un mal momento, boludo. Tremendo. Es un o muy peor, mal lo matás. Te tenés que bajar. Sí, sí. Yo no pego una piña en mi vida. No, pero es un mal momento. Te tenés que bajar. Hasta que uno, sentado... El tipo se agarró con un viejo y lo empezó a putear. Mal. Lo empezó a putear así. ¿Y el viejo? Y el viejo lo miraba, ¿viste? Lo desafiaba. Hasta que uno, desde allá, lo empezó a putear al fisura. Ah, saltó uno. Claro. ¡Estás puteando a todo! ¡La concha de tu hermana! Ah, medio fisura. Y el fisura se ubicó. Y porque buscan el límite también. Se ubicó. El psycho killer, acá ya está. Tengo que putear otro. Hay otro tipo de fisura en el subte que es el que duerme ocupando gran parte del asiento. Y de a poco lo van corriendo y en un momento ya en Pueyrredón ya se lo llevan puesto mal. Sí. Bueno, hay un fisura conocido en la línea D. En fisura de años. Respetado. No es fisura en realidad, es loco. Que canta. Loco es otra cosa. No, eso es. Hay uno que canta. Artista es otra cosa. Es otra cosa. No. Pero me imagino canta que no con es, unos. No es Pavarotti. Me imagino que no es Pavarotti. Canta. ¿No? Sí. Es conocido, es un tipo conocido hace miles de años del subte que canta con este tono totalmente desafinado. Sí. Pero no se sube a cantar con un instrumento. Con un instrumento. Tiene unos auriculares, él escucha él solo la música. Ah, canciones de Marcela Morelo. Está haciendo a capela para la gente. Sí. Claro. Bien. Y lo escuchás venir de tres vagones allá. ¿Y qué te pasa cuando decís ya viene? Ya lo conozco, casi que lo saludo. Hay personajes repetidos. Sí. Claro. Hay un cieguito que tocaba la de Strayers. Muy preguntado. Después están los que te miran mal. Viste, que haces algo que no te dicen nada, pero se te quedan mirando y te hacen la miradita de cabeza a pies. Bueno, hay algunos que entran con un parlante y un piano. Sí. Se paran y se ponen en la puerta. Ya es un montón. Me parece un poco común. Sí. Sí. Ocupando. Igual sigue estando. Piano. 70% piano. Sigue estando el vendedor ambulante. El vendedor ambulante que vende absolutamente todo. Yo me acuerdo que cuando era chico y usaba eso. Ay, Eso que se llama, ustedes lo llaman transporte público. Cualquier cosa, hilo, aguja, incluso pasaba uno y te vendía... Manico chocolate. Venía de chocolate, ni hablar, el Hamlet. ¿Compran ustedes? Yo le tengo miedo. ¿Serio? No, yo a veces he comprado un... Un cargador portátil. No, un manico chocolate, eso, comida. En la época vendían pilas. No, claro. Como empaquetadas. Sí, me acuerdo. Obviamente estaban todas descargadas. Exactamente. Pero nadie está ileso de haber caído. Yo he comprado auriculares que eran de una duración del viaje. Bueno, el viaje y me... el avión. El tacho basura después. Eran lo del avión. No, igual eran de marca, supuestamente eran de marca, la marca estaba grabada. Vos comprabas marca, pero bueno. Y ellos también se decían, mirá, fecha de vencimiento, en las golosinas decían, fecha de vencimiento en el dorso. Sí. Y había un remarque, que era medio dudoso, pero vos... era el lápiz de jazmín. Vos decidías creer, boludo. Claro,
Bueno. Me gusta mucho el espacio de quejas, ¿eh? Qué sí, buenísimo. Es el lugar más cómodo. Se siente cómodo, no sí, se siente cómodo. Se siente con absolutamente. Lucky no nos deja, dice la que la vida es un poco más linda, pero no, para mí es una porra. Bueno, si vas a ver la final de la Champions, la vida es Sí, por supuesto. Es otro tipo de vida. Qué va. Hay una vida mejor. Y bueno, vamos a hablar un poco de Fobal. Estoy. Y lidera, Roberto, lidera. Y bueno, no sé. ¿Qué hacemos? ¿La Champions? ¿Qué hacemos? La Champions. Arriba, el espectacular. Y vamos a la Champions, vamos a la Champions. Mira, escuchá la música. Sí. Linda música. Me gustaría saber tocar este tema. A mí me gustaría escucharlo en vivo. No, no vi partido de Champions. ¿No viste que abrirse así la final, boludo, con una banda tocando este tema? Sí, es que ocurre. Es fuerte, ¿eh? En la final ocurre. Ah, ¿sí? Hay banda, hay banda. Alguna vez no cantaron el himno, pero cantó Andrea Bocelli. Hay. Sí, bueno, no sé quién, incluso no sé el sábado quién. Kravitz. Kravitz. Diego Kravitz. Kravitz. Pero no vas a cantar esta. ¿Este claro. sábado es Lenny Kravitz? Sí. Lenny Kravitz. Va a encabezar. Lenny Kravitz. ¿Qué? 60, está muy bien Lenny. 60 tiene. Sí. De... Sexy. Bien llevado, bien llevado. La definición sensual. Del hombre sexy. Sí. Sí. Totalmente sensual. Mal, sí. Enano, igual. ¿En serio? Ah, ¿sí? Ah, sí. Mira. ¿En serio? El enano. ¿Cuánto enano Kravitz? Igual para mí no mide más de 1.73. No, pará, pero igual no puede decir que es enano. 1.75, según Google. Listo, no, exacto. Vos lo ves, lo ves. 1.65 es enano, sí, sí. ¿75? No, 6-5, dijo 7-5. 7-5. Ah, no, bien. 7-5 está bien. Enano, enano. 7-5 ¿Cuál es la no canción mal. Que más les gusta de Lenny Kravitz? Again. Déjala morir a Dern, pero... ¿Cómo? No, muy bien. Lenny Kravitz va a estar encabezando la ceremonia de apertura o la de entretiempo. La de entretiempo. Apertura. No me diga, pero no me diga. Es el halftime show. Canta Kike Wolf en el con un bolero, tío. Y caprichoso. Y la caprichosa. ¿Tenemos algún textito para? Sí, tenemos. A ver, para Star Plus. Se ve la final de la Champions. ¿Van a hacer algo para el sábado? Yo me voy a juntar con mis amigos. Es una costumbre. Ah, ¿sí? Nos juntamos a ver la final. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Al Real de, ¿al Madrid? De Madrid. Al Real de Madrid. Madrid, tío, Pene Blanco. Ok. Sí, pero claro. No vas como para... No te conmueve un equipo que no ganó tanto. En absoluto. En absoluto. En absoluto. No. Okay. Okay. El Real de Madrid ganará la número 15. Ok. Juega Toni Kroos. Va a jugar su último partido como jugador de clubes. Ajá. ¿Cómo no te va a emocionar una cosa así? Decime tres jugadores del Bayern de... No, no tengo ni idea. Y no lo conocés. Incluso me decís tres del Real Madrid, tampoco lo sé. Ah, sí. Tres acá. Lo sacamos entero. Para, decilo. Formación la tenemos. Bueno, Modric, Medric, Kroos. Kroos y Madrid. No, tenés más. Te juro muchos, que tenés muchos. El Brasil. Vinicius. Mira, ya tenés tres. ¿Tenés algo más? ¿Algo más sudamericano? Algo sudamericano. Ah, Valverde. Chico Valverde, pajarito Valverde. Ah, claro. No estoy viviendo. No, y hay uno que juega de cinco. Que es buenísimo. Camavinga. No, igual es Bellingham también. Está Bellingham, que es el, Bellingham. Que bueno. El prometido. Para mí se cae a pedazo. Bellingham. Mira vos. Y el Borussia es un equipo. Y el Borussia. No, ojalá que gane el Borussia, boludo. El Borussia sigue sacando jugadores y no... Ah, es el último partido de Reus. Claro. De Marco Royce. Se retira Marco Royce. Reus. De una cebada. De bueno, pero bueno. Los partidos de Reus. Y la, no te dejan pasar una el laboratorio de Reus. Vende un fármaco. No, Dios. Che, escuchame, tenemos una cosita. Sí, porque este sábado se enfrentan Borussia y Real Madrid por la final de la Champions League. Desde las 3 de la tarde, Roberto, sí, vas a poder vivir toda la transmisión por ESPN y Star Plus. Con el relato, ¿sabes de quién? ¿De quién? Del más grande, de Mariano Clos, y los comentarios de Gambetta. Qué grande, Mariano. El mejor fútbol europeo está por ESPN y Star Plus. Realmente te voy a decir una cosa, para mí es el mejor relator, Mariano Clos. ¿Qué opinas? Lo hiciste muy bien el chivo recién, pero decirte que el de mitos nórdicos te costó. Y no, venía, y eso que lo había leído. Nombres muy difíciles. Hay un par de apellidos, hay un par de personajes. Sí, es muy sensible el relator de fútbol. Ah, punto, okay. Y aparte tengo muchos amigos relatores de fútbol. Sí, sí, claro, no, te metimos en un aprieto porque voy a relator de fútbol, entonces quiero sacar del medio al señor Gustavo Kufner. Sí, al señor Pablo Giral, compañero Pablo de trabajo. Giral también. No, a mí, para mí son los mejores. Porque para mí son los mejores. Sí. Después, Miguel Simón y Clos. Bien. Sí, Miguel Simón y Clos. ¿Con quién está portando mal? Víctor Hugo. ¿Será castigada? No, con Clos. No, Clos tenía tira deportiva. Y Arauco. Y Marcelo. Marcelo es el padre.
Hoy vi un video de Fútbol de Primera. Qué bueno estaba Fútbol. No, yo estoy, me está recomendando YouTube videos de... El gráfico que pone cosas de Fútbol de Primera. Va a empezar un streaming del gráfico. Mirá, puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. Sí. Porque no tiene que ser muy largo. No tiene que ser muy largo, pero puede garpar. Bueno, con mesura. Fútbol de Primera a veces ya en un momento tenía concepto artístico real. ¿Se acuerdan que en un momento metían un videoclip de música, que metían jazz con videoclip en fílmico? Maceo Parker. Era buen gusto, había... Tenía producción. Producción, pero buen gusto real, era artístico. Yo laburo con algunos productores de Fútbol de Primera y tardaban un montón en hacer algunas cosas. Se iban, por ejemplo, para tener imágenes de la gente llegando a las canchas de Racing Independiente, tenían un edificio al lado del Puente Porredón, se iban al piso de 200.000, al balcón, y de ahí grababan la gente llegando a la cancha... Tenían laburo, tenía producción. Sí, sí, se renovó. Perdón, volvamos a la Champions, terminamos con esto. Se retira los dos muchachos estos. Los alemanes. Royce y Toni Kroos. Y yo estoy completamente con el Borussia. Quiero que gane, amigo. Sí, quiero que gane. Lo vi. Se merecen ganar. Se merecen ganar. No, ¿qué? Por eso, el Dortmund, boludo. Sí. Que el Real también. A la Madrid. A la Madrid, sigue nada más. Sigue festejándolo. Igual 15. Y no son suficientes. Banda, 20. ¿Pero vos siempre fuiste al Madrid? No se puede ser hincha de un club viviendo a 10.000 kilómetros. Coincido. Pero sigamos con la Champions. Yo soy el hincha del Bayern. Pero ¿cómo podés ser hincha del Bayern? No, a mí me mata. No, yo te lo acepto si en tu país no hay una cultura de fútbol tan fuerte como en la nuestra. En Dubái. O sea, por ejemplo, un niño de Dubái. En Venezuela, que el deporte más popular es el béisbol. Yo te entiendo que por ahí, que sea liga local no es tan fuerte. Bien, Manuel, que seas del Real Madrid, que seas del Barcelona, que seas del Bayern de Múnchen, que seas de ese tipo de clubes. Bien. Ahora acá, que tenés un Boca, que tenés un River, que tenés un Vélez, que tenés un Huracán, un Independiente. 30 instituciones incluso tenés por ahí. Sí. Ahora, a ver. Instituciones de tu barrio, si querés. Podés decir, me gusta Real Madrid. Sí, pero me gusta. No, soy hincha del Real Madrid. Quiero decir algo. ¿Cómo quiero ser hincha del Real Madrid, pibe? Es un buen debate porque es un buen debate porque en fecha de Champions. Quiero informarles esto. Hay las jóvenes de 20 años para abajo se levantan a ver la Premier un sábado a la mañana. Bueno, yo me he levantado. Yo te digo una cosa, esto un poco poniéndose en el lugar de los pibes más chicos. Si ellos no tienen algo que los lleve a esa relación que uno tiene con el club por el cual es hincha, que es básicamente, en realidad, es ir a la cancha. Tener la suerte de poder ir a la cancha o de que algún familiar te lo empiece a inculcar. Sí. Si vos desarrollás solo el placer por ver fútbol... No, pero ahora hay una, ¿eh? Para. Videojuegos. Está bien. Claro. No, pero no solo los videojuegos. Hoy, vos el fútbol europeo tenés el mismo acceso exacto al fútbol local. Entonces, vos le estás pidiendo a un pibe de 18 años que se haga hincha de un equipo que no pueden dar tres pases seguidos y después el mismo fin de semana ve todos los días a las estrellas del mundo. Tenés un buen punto. Hay una cosa que tiene que ser... Tenés un punto. Entonces, cuando no es algo que exceda lo puede redondear, no tiene la capacidad. El punto está espectacular, pero le está pasando. Estacionado una vez. ¡Tira al centro! Se metió. Te banco porque estuvo bien. Estuviste muy bien. Se metió. Y lo compramos. Ya estaba como en un parque chas conceptual. Es que ya lo habíamos comprado, pero decime cuánto vale, amigo. Ya te voy a dar la plata. Ya está el día adentro. Parque chas conceptual. Es espectacular, boludo. Igual estoy bien. Tienes razón. Es verdad. Pero también hay tradiciones familiares que se transmiten. Claro, cuando es así, sí. Cuando es así, no entiendo. Pero el que se hace hincha solo, sin que nadie se lo traiga al fútbol. Yo no lo conozco yo, pero por otra persona, yo conozco una persona argentina hincha del Manchester United. Y no de otro club. Sí, nah, yo también. Pero del Manchester, tipo... Boludo, qué cagada, se lesionó Rashford. Sí, es una vergüenza. ¿Qué te pasa? No se puede creer. Sí. Andate a Tegucigalpa. No, es muy duro. Sí. Pero repito, lo entiendo en países que no tienen una liga tan fuerte. En Colombia se consume el fútbol argentino, por ejemplo. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Hay hinchas de Boca, de River. Muchísimo. Sí, pero tienen su... También me imagino que deben tener su cuadro. O sea... Millonarios. Y sí. No pueden decir que el Atlético... Pero en los últimos años igual... Posta que no te da lo mismo quien gane. Hay gente... Yo el sábado quiero quedar en Real Madrid. No me da lo mismo.
no me voy a poner mal tampoco. O sea, no, no, no. Duermo, no es que tampoco voy a echar a mis amigos a mi casa. No me, no me caga el día. Se van de mi casa ya. Vaya, sé que quiero ver la conferencia. A ver qué dice. A ver qué tiene para decir Ancelotti. ¿Cerramos, Gas? ¿Qué explicaciones me da? ¿Cerramos? Ah, ya está cerrado. ¿Está cerrado? Ahora sí, ahora sí. Podemos decir que Roy no chupa lo bueno. Concha. Que se vaya la concha de su madre, Ancelotti. Ah, la orejona. Ah, la orejona. Ahora salve la orejona. El sábado me estás pajeando con tres ladrillos. Ay, hijo de puta, qué bueno. Ancelotti. Ay, Ancelotti. Che, podríamos volver al tema que estábamos hablando, boludo, antes que los traiga de nuevo a la Champions, que me gustaba el tema. No, este de los hinchas, de ser hincha de esa, sí, eso, no, o cambiamos. Era algo, no, fue el de primera. Ah, fue el de primera. Qué calidad, boludo. Qué calidad. Igual acompañaba que el fútbol era mejor acá. Y tenía más gente, sí, no, tenía más nombres. Se quedaban más tiempo. Cuatro figuras. Se quedaban más figuras, figuras. Sí, totalmente. Todos los clubes, en todos. Se quedaban más tiempo acá también. Tenía tres o cuatro que era lindo verlos jugar. Ey, boludo, San Lorenzo tenía Borosito, Acosta, todo. O sea, tenía figuras, boludo. Sí, no, boludo. Todos los equipos, Todos los equipos tenían dos, tres figuras. Había que esperar hasta la noche para ver todo. Eso para mí era la clave. Que para ver las imágenes, tenías que esperar 5 horas después de que el partido se jugó para ver cómo fue el gol de tu equipo. Sí. Es increíble, sí. Para las hinchadas, es verdad. Era otro espectáculo. Pero eso es terrible, porque uno en tu cabeza lo vas imaginando y lo fuiste recreando el gol de diferentes maneras y el momento de ver cómo fue exactamente, mirá, era muy, boludo, fuerte. Mirá qué lindo. Casi lo agarra Crosa. Este fue un golazo. Es increíble porque en ese partido, un jugador que se llamaba Nico Frutos hizo 3 goles. Sí. Y no se acuerda a nadie. Es verdad. Nadie. Lo único que se recuerda es el golazo de Chiquillo. Esa patada. Esa se la devolvió por la de la lesión. Sí. En las Libertadores. Próximamente Sebastián Méndez en Clank. Y va a hablar de esa manera. Ah, ¿sí? ¿Qué más tenés en el tintero? No puedes contar. Hoy grabamos una nota con un campeón del mundo. ¡Papa! Que se estrena el próximo lunes. Y nos imaginamos quién no puede llegar a ser porque vino. Es el primero, más no el único. Oh, es todo lo que puedo adelantar. No tengo autorización de las altas esferas. Vi la nota con Guancho. Es un gran invitado, Guancho. ¿Viste la nota? Yo lo pido siempre. Sí, Guancho. Es amigo, Guancho, de la casa. Y sí, lo que pasa es que, viste, a veces cuando es amigo te cuesta más. Sí. Porque no, pero arrancó terapia, entonces, ajá, está como más tranquilo. Vi está que dijo eso. Otra cosa, más. 20 kilómetros tiene Guancho. Está muy bien, ¿eh? Está boxeando. Está boxeando también. ¿Y si lo llevamos al año? También lo propuse el otro día. Ojo, pero para, sigue en Barranca, Guancho. Yo creo que va a ir a Huracán, pero hay que esperar. Hay elecciones este fin de semana. Pero hay elecciones este fin de semana. Hay que esperar. Pero él, ¿con quién lo pones a pelear a Guanchope? Sí. ¿Con quién qué? ¿Con quién lo pones a pelear? Le tiene que poner un toro adelante. Pero tiene que ser de fútbol. Sí. Fatura Brown. Migliore. Ortigosa. Fatura Brown. Ortigosa. Fatura Brown. Ah, mira, a ver. Ortigosa está retirado. Eso. Fatura. Migliore no, pues Migliore ya tiene experiencia. Migliore está retirado también. Y además peleó profesionalmente Migliore, ¿no? Yo fui a ver una pelea de Migliore. No duró mucho tiempo parado. ¿Ah, sí? No duró mucho tiempo parado. Orión. Tan difícil esa mierda. Guanchope Orión. Orión está viviendo en Orlando. No. Ver. ¿Florida? Se fue a ir a la Florida. Sí. Mirá vos. Agustín. Ahí, Disney. Y ganó un poco de peso, según entiendo. ¿Ah, sí? Pero bueno, igual que Guanchope se puede preparar. No. Pero yo no me va, peleo con Guanchope. No lo veo viniendo de la República. Yo con de la Fatura Argentina lo veo. Fatura comparte en peso. Claro. Pero ¿y Fatura estaría para salir a la...? No. Yo creo que en actividad no van a pelear. Ninguno va a pelear en actividad. Pero Migliore es profesional. Sí. Habría que buscar uno tipo Migliore, para mí. Y vamos a ver. Pelea central, ver. Che, Clank Media. Sí. ¿Cómo se preparan las entrevistas? ¿Le llevas vos o...? Yo le preparo un punteo. ¿Un cuestionario? No, es como una ayuda a memoria, pero después la nota la... Y va, y no tiene una atención... Mirá, si ves, justo que Robert sacó la nota de Guancho. Juan Pablo arranca con la carpetita de Susana. Sí, y cuando Guancho le responde la primera o segunda pregunta, hace así. Tac. Claro. Y la deja. Eso ya es de él, es de darte cuenta para dónde vas a todo, si vas a tener que mirar o no. A usted le debe pasar. Sí. No sé si cuando leen una nota lo arman antes, pero a veces que está mirando la carrera y medio que te la saca encima, y a veces que sí, uy, este está inspirado. Es que todo depende de la predisposición. Todo depende de la predisposición también. Y hay... Además prestas más atención a lo que te están diciendo cuando la regalas en el medio de la entrevista. Entonces, y hay notas que te interesan más que otras, claro, boludo.
Creo que le interesa más que otra. Juan Chope es muy buen invitado porque vos le preguntás, che, ¿y cuándo volvés a jugar? Y arranca. Y se te va para tu cuerda. En el medio te tira un chiste. En el medio es muy carismático. Muy carismático. Muy carismático. Es cordobés, sí, es atorrante. Sí, sí. Él vino a nuestra. A la Villa Miseria, que estábamos en Qatar, boludo. Pará. Y se vino hasta ahí con el hijo dos veces. Pasamos muy bien. Qué tipazo. ¿Dos veces vino? No, una sola, amigo. No, una. Y una fue, fuimos nosotros. El otro fue Luquita. Claro, Luquita San Marrayán. Tierra de nadie, Manu. Pero te digo, esto ya lo hablamos otra vez, pero era Ciudad Vita. Ahí está. Más. Digo, por sexto lo alejado. Nosotros estábamos en un lugar alejado, pero era muy cómodo, logísticamente. Mirá. Pero después veías que había otros periodistas que subían fotos. Que estaban, boludo, en la perla y iban a la playa. Yo prefiero el lugar que fuimos nosotros, que era muy cómodo. Tenía subte, tenía supermercado 24 horas. Nosotros teníamos también nuestro Quickie Market a la vuelta. Robert se iba a comprar. En las afueras. A tres cuadras. Estaba bueno. Había una cuadra que era... Vos me tenés que reconocer, porque si no parece que exagero, Roberto. Era caminar por el cementerio de la Chacarita a las 2 de la mañana. Pero por la parte de la pared. Sí. Pero pará, sí, con la seguridad que no te iba a pasar nada. Ese es el no tema. Había seguridad, boludo. Sí, no había nada. ¿Qué pero te iba a pasar? ¿De qué estás hablando? Si no pasó nada. No pasaba nada. Incluso se hablaba de una seguridad extrema, Roberto, boludo. Es un lugar especial. ¿Alguien sabe si ese lugar sigue estando ahí? No, para mí no. Para mí terminó, sacaron el tapón y se desinfló. Sí, puede ser. Pero... Sí, a priori vos veías eso y decías, bueno, acá encima a veces salía una carita ahí a la calle, sí. te miraba, te quedaba. Mirá, boludo, mirá. Sí. Guardia sí. Altísima, una piedra en mano, incluso. Boludo, pero ahí no te pasa nada. No pasa nada. Ahí no te... Pero por ahí. Pero no es un lugar estéticamente tan agradable. Gatos dando vueltas, atacando. Pero ¿sabes por qué es eso? Te voy a decir. No había perros. No. No, es verdad, boludo, no había perros. En Doha no había gatos, no existían los gatos. Y hubo una invasión de ratas. No. Y llevaron muchos gatos para que se coman a las ratas. Y las ratas y quedaron los gatos. Más ratas. Se hicieron amigos. Y cambiamos la invasión de ratas por una. Y ahora entonces llevan perros que se coman a los gatos. Y así vamos creciendo hasta que llegue el león. Rinocerontes. Así. Qué lindo. La pasada. Muy bien. El supermercadito ese, boludo. Sólido. Ir al supermercado en el exterior. 24 horas. Impresionante. Ahora en la Copa América. Los coleros. Imagínate ahora en la Copa América, Germín. Vamos. Vamos al cosito. No. En ese aspecto, Estados Unidos marca diferencia. Los supermercados son. Hay gaseosa de cherry. De todo. Estación de colores vivos, es todo color. Estímulo. Acá había anteojos, ¿te acordás, Robito? Había un sector de anteojos en la caja. ¿Anteojos? Sí. Anteojos, tenía todo lo que vos buscase tenía. Mira. Unas bolsas así de arroz tenía. Pero un lugar realmente... ¿Viste las bolsas de arroz que así había? De arroz. Sí. Y todo tipo de arroz encima. Los anteojos de sol que creo que hemos comprado, creo que yo compro unos anteojos de sol ahí. Germán derrotado, ¿no? Y capaz que esto era a las 3 de la mañana, porque Roberto decía, vamos a comprar una coquita. Una Pepsi, perdón, a las 3 de la mañana. Y bueno, sí, claro, ustedes terminaban el programa a las 3. Claro, a la 1 de la mañana de... Como a la 1 arrancaba, boludo, a las 3. A las 3. Claro. Nosotros terminamos a las 3. No sé cómo aguantamos. Bueno, así que... Bueno, Estados Unidos, en ese sentido, la primera fase es todo menos uno. Claro. Las tres sedes, o sea, es menos uno. Todo costa este. Espectacular. Claro. Después, en cuartos, es Texas, que creo que es, no me acuerdo si menos 2 menos 4. Menos 3. Sí. O menos 3. Es Arlington o Houston. Que ahí nos agarra el día de la independencia. Opa. En Texas. Bien. Cuidado. Casi loco. Porque va a salir el tiro al aire. Sí, va a haber. Y que no les escuchen el acento. Sí. Rednecks tirando tiros por la ventana del auto directamente. No, y además podés ver show de aviones, lo que sea, bandera, todo. Lo que sea, asesinatos por la calle. Mirá lo que sea. Algún school shooting. Se puede ver la mata de pasto girar por el calle. Explíqueme por qué la bandera de Texas es igual a la de Chile. A la Chile, mirá. Y ¿me explican eso? El estado tiene una bandera y encima está en varios lugares. Pero el estado de Texas, la bandera, es igual a la de Chile o viceversa. Es muy parecida, pero la de Chile, la parte roja, llega hasta el final. Claro. La parte roja. El azul es solo el rinconcito de arriba. Bien. Y la estrella está más arriba. Demasiado parecido, igual. Es muy parecido. Debe haber una explicación. Igual también lo bueno que tenemos en Miami es que nos vamos a ir a un lugar que. Nosotros jodemos todo, pero la radio portado. Mansión. Mansión, lindo. Al lado de lo de Shakira.
Pegado a Shakira estamos. Cuénteme. No, muy bien. Gracias a la gente de Vorterix, que hizo un esfuerzo tremendo. Sí. Y, sí, Roberto, y sí. ¿Los a Max, a todos. Sí, por supuesto. Sí, tenés que venir. Aparte tenemos un montón de lugar. Y tenemos un lindo lugar también para salir al aire este año. Vamos a estar muy bien. Este año marcamos diferente. Respecto a lo que fue eso de Qatar, marcamos. Que no estás muy contento. Gracias a todos. La convivencia. Roberto es como que él se va al lugar más oscuro de allá en los lugares, porque también convivimos en España, y él busca una habitación recluida. Soledad, en este caso en Qatar era como un altillo. Una suerte de altillo. Sí, altillo. Y le llevan cabezas de pescado. Y no, no, sí. Él se encierra ahí, se fuma adentro, que ya no es menor. Pero ya no fuma más. Ya no fuma más. En ese momento. Y después es todo, no sé cómo decirte, es caótico. Oscuridad. Todo en el piso. Desorden. Jóvenes adolescentes. Comida. Pero por eso yo me voy a. Él no molesta a nadie. Empaques de comida. No entren, Está bien. Yo después cierro mi puerta y adentro es un quilombo, pero salgo, trato de. No, igual también soy bastante desordenado, porque abajo también. Abajo hay una sillita quilombo. Que ocupaba con ropa también. Lo que pasa es que. Está bien. Hay un tema. Es mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo. Sí. No sé si ustedes van toda la copa o hasta que vuelva a Argentina, pero es mucho tiempo. Entonces tenés que ir calibrando, che, a este. A la mañana no le hablo, este está del culo, este tuvo algún problema en Buenos Aires, este está contento, che, vamos a tal lado, querés venir, no, listo, no lo insisto. Sí, completamente. Digo, Robert o cualquiera, o sea, tenés que ir calibrando la convivencia. Manejando los humores. No, nosotros laburamos, ahora que, porque Qatar tenías la ventaja de que dormías todas las noches en la misma cama. Sí. Ahora, yo no sé si ustedes se van a quedar en Miami o van a dar vuelta. Vamos y volvemos. Bueno, ahora vas atrás de la selección, entonces tiene un trajín. Sí. Y vas en equipo. Nosotros laburamos con camarógrafos, con productores. Y eso genera el desgaste también, y, el trajín. Pero es lógico. Sí. Porque aparte, ustedes de última se ven todos los días, pero en el formato en el que laburamos nosotros, vos laburás con un productor o dos y un camarógrafo con el que durante el año no te ves. Eso es, me pasaba. O no convivís. Entonces, claro, de repente el umbral de paciencia baja. Lo tenés que agrandar un poco. Y bancarte algunas cosas que en otro momento no te bancás. Tenés que las ceder manías mucho. Propias. Eso, total. Eso. Si hay un tipo muy desordenado y vos sos muy ordenado, muy ordenado, tenés que ceder un poco. Moverse. Tenés que sentarte a hablar así, muchachos. Los dos, vamos claro. a tratar de. El otro tipo de llegar al punto en medio. Juaco estaba medio del culo, entonces nosotros tres, chicos, digo, dejémoslo. Déjalo. Sí, te contesta mal, déjalo. Pero también pasa, por ejemplo, ahora yo me está pasando algo que tengo muchas ganas de ir porque la paso bien con ellos. El grupo, claro. cuando se junta y está de buena. Realmente es un grupo que la pasa bien. Es un grupo que la pasa bien. Debe ser muy difícil, porque también puede pasar que viajas con gente que no te fumas tanto. Terrible. Y laboralmente no te queda otra. Terrible. Y eso, la convivencia debe ser una paja. Es un contexto en el cual surgen rispideces. Sí, boludo. Fácil. Y sí, boludo, pero es lógico. Juaco, yo tengo casi 40 años. La gente que viaja conmigo es en general mayor o está en la misma edad que yo. Te pones mañoso, güey. Sí. Te pones mañoso y hay tráfico y tenés que llegar acá y los horarios hay que llegar, que tenemos que ir al aire. ¿Viste? Y a la segunda, tercera semana. Yo me acuerdo un Freddy sacando la cabeza por afuera de un Uber diciendo: ¡Tienen hijos de puta! Gritaba Freddy porque llegamos tarde. No, lo que pasa es que era. Sí, cortaban una ciudad fantasma porque Qatar no había nadie. O sea, solo estaba la gente para que mí fue no al mundial. Más. No, bueno, pero viste que cortaban cortaban autopistas. Para que vos veías colectivo. del otro lado no había nadie. Sí. O sea, ¿qué estamos tratando de abrí todo, si es más para fácil. Para que pase la delegación de Arabia Saudita. Durísimo. Sí. Y Freddy sacaba el coso, dale, písalo, hijo de puta. No, fue. Había momentos duros de cada uno. De incluso tuvimos un entredicho fuerte con Germán. ¿Así? Basta, no me hables más, le dije. No me hables más así, le dije. Bueno, pero ahí uno tiene que pisar el freno. Y me fui. Ahí uno tiene que pisar el freno. Fui. O sea, si vos no te vas, o si Germán no se calla la boca, termina para la mierda. Bueno, pasó exactamente eso. Yo me disculpé. Pasó exactamente eso. Germán no la siguió, yo me fui y a los dos minutos hablamos. Pero es clave ese momento, tener la inteligencia de decir, che, cortémosla acá porque hice remontable. Y además, acá nadie quiere estar mal con nadie. No, es como no, que uno no, busca. Este grupo es como que incomoda el estar medio tenso con tal otro. Cual. Por más que sepas que tenés toda la razón y que el otro se portó para el orto,
necesitas solucionar el problema. Sí, si no, ¿viste? Se mete otro, claro, ¿viste? No te agarra, sí, sí, Lucas, sí, te lleva, vamos a una vuelta. Enseguida, sí, lo solucionado. Che, escúchame, vamos a mandar la última. ¿Te quedas, mano? ¿Hasta el final? Sí. ¿Podés? Pero Roberto. Sí, vamos todavía. Bueno, vamos. Sí, sí, Hachu, nos vamos. Vamos a escuchar el último. Médano. Doble de riesgo. Ahí volvemos, ¿eh? Ahí volvemos con Manu y le damos hasta el final. Hola a todos los que estén escuchando esto. Bienvenidos a Paren la Mano. Bienvenidos a Vorterix. Estamos, sí. Esto, no, si este programa se vieran los cortes. Lo mejor están los cortes, querido. Sí, como, claro. Son como los entrenamientos, ¿viste? Cuando dicen, no, pero al Diego, no, vos si lo hubieras visto las cosas que hacían los entrenamientos. Sí, no lo puedo creer. Bueno, nos acompaña la gente de Quilmes. Sí. Agradecemos a la gente de Quilmes. Tenemos que hablar un poco sobre... ¿Quiénes van a los Juegos Olímpicos? Bueno, me gusta, Juegos Olímpicos. Ya una hay disyuntiva. Más, ya hay más data. ¿Vamos con los de la Copa América, con los campeones del mundo? Sí. ¿O repartimos lugares en la lista de los Juegos Olímpicos, cual si fueran premio? Por ejemplo, Germán Cano, el 9 de Fluminense, ¿no se merece ir a los Juegos Olímpicos? Sí. Uy, qué buena que es esa, no va a pasar, ¿eh? Pero sería... Pero no se lo merece. Gusta. No se lo sería merece. Justo. Podría un arquero que no sea Armani o Bray o... El de Vélez. Marchori. Pero Marchori, es un pibito. Pero creo que ni la familia. Bien, perfecto. No lo pidió. Germán Cano ni está haciendo ahora hace 10 años. Perfecto, seguí. Los sobreritos de acá podría ser como un premio para los sobreritos de acá. Argentina ya ganó la de oro en dos ocasiones. Sí. Sí, en dos ocasiones. No se sabe, pero hay rumores de que Julián va a los Juegos Olímpicos. Sí, Otamendi. Que Otamendi va a los Juegos Olímpicos. Sí. Sí. Y eso sucede. Cupo Julián de mayor. Ocupa. Julián ocupa. ¿Ya tiene más de 23? Sí. Ah, mira. Pero, por ejemplo, Enzo Fernández no. Alan Varela no. No van a ir. Enzo no va a ir, ni pedo. No sé. No, eso no va a ir. No lo dejan. Para mí va Beltrán. Va a presentar un buen equipo Argentina, ¿eh? Va a presentar un buen equipo. A ver, Enzo es un buen suplente de X Fernández, boludo. X va y es titular. ¿Qué? ¿Qué pasa, boludo? También es como Luca Beltramo, es Luca Beltramo cuando decide enfrentar a todos en la mesa. Cristiancito Medina, tu amigo, va. Pero Cristian va a ser suplente, me parece. Sí, sí, ¿sí? Vamos a comer banco, sí, dolorosamente. ¿Sí? Y no, es que van a sumar jugadores. Titular, Es que van a Zenón. Ah, bueno, si va a Zenón. No sé si va a ir. Kevin. No sé si va a ir. ¿Cómo no? Y pero no le va a sacar tres jugadores, Mascherano. A Boca tiene que jugar al repechaje. Es verdad. Y que se queda Zenón y... Y ahí hay que ver. Para mí va a llevar dos por club del fútbol argentino. Pero hasta por un arreglo sin decirlo. Pero de para Boca, ¿quién hoy? Para no diezmar a ningún club. A X. Y a Medina. Si es que X sigue en Boca, si se va a X, Bray, un problema. Y loquito Bray. Y Bray no hace tanto daño porque es suplente, pero para mí es X y Medina o Zenón. No, no está citado también el chico central, que no me sale Valentini. El nombre ahora. No. Dilolo. Dilolo. No. Anselmino. En este momento está desgarrado. Sí, pero para ese momento no estará bien. No sé si lo va a llevar. Porque si va Otamendi, no nos olvidemos, señoras, señores, a en ver. Sus casas, disfrutando en este momento una Quilmes que lleva sí, con... Ah, lo vacío. No, sos el conductor del programa, Manuel. Mira, sos el conductor del programa. Estás como en el subte. Acabas de entrar al subte. Pasaste en la ventana. Que hay 18 convocados. 18 convocados. La lista de 18 con dos arqueros. Partidos cada tres días. Es muy difícil. Escúchame, ¿y de River qué va? ¿Solari? De River va Solari y Echeverri. Y Echeverri. Ah, y el de Abrito, es verdad. Y más entre paréntesis, no. Yo pensé que no les hacían daño y les hacen, Lo chiflaron a De Michelis recién en el Monumento. No te puedo creer, pero no te lo puedo creer. El poder del estadio lo anunció. Era esperado. Y fue repudiado. Y llevar a Chimbewengan, premiar a Chimbewengan. Premiar a Chimbewengan. Y bueno, es un jugador que se le puede dar un premio. Se le puede dar un premio también. Compañero de México. Jugando con Leo. Che. Otamendi los juegos me gusta igual, ¿eh? Lo ahí, que pasa es que Otamendi 35 va a jugar la Copa de América en los Estados Unidos de la verdad de América, y después se va a ir a los Juegos Olímpicos. Sí, puede ser que ya no. Va a terminar desgarrado, hasta la pera. Va a terminar mal, sí. Redondo Junior. Estuvo lesionado, creo que sigue lesionado, estuvo lesionado hasta hace poco. Mucho mediocampista. Huevo igual, de data, ¿te diste? Me sorprende muchísimo. ¿Dibu, hay chance? Yo creo que lo deberían llevar. No coincido. Solo, no solo hay chances, sino que lo deberían llevar. Yo a Dibu lo veo medio que con los dirigentes, ¿viste? Sí. No puedes ir, me dicen los dirigentes. Y Dibu dice, chupa tres pelotas. Okay. Claro. Voy a ir igual. Y no pasa nada. Y voy. Y si y va, no pasa nada. Además, ¿a quién le va a Dibu decir? Realmente creo que es el único que sinceramente quiere ganar el oro olímpico para su carrera, ¿entendés? Boludo, es un Dibu tipo fue... que realmente le importa ganar un oro olímpico en Argentina. Dibu en 10 años de su carrera. Dibu empezó a ser titular hace 3 años. Sí, es verdad.
Que vaya. El loco Gondú, ¿qué hacemos con el loquito Gondú? Va. Porque metió buenísimo, el gol de la clasificación. Buenísimo, es como el Palermo de Diego. No, pero tiene que ir. Le pega de afuera también. Gran jugador. Yo lo llevaría a River, de hecho. ¡Apa! Sí. Sería un buen refuerzo. Pero sin duda, al loquito. Al loquito puesto al colibrí, sí, para mí. No, al colibrí es... El colibrí es el nuevo Haaland. Es el Haaland moreno. Los mitos nórdicos eran River, ¿no? Es el Ragnarok de River. Si viene en el libro, lo vamos a poner en el libro ahora. La tercera entrega sale en el libro nuevo. Estoy pensando algún. Estoy pensando algún más. Un Elon Musk. Porro y para en la mano, pone uno. ¿Qué ponen? Se tiran tiros ahí, yo lo veo. Sí, sí, sí. No se crean que no los veo. Cogen por coger ahí en el chat. No, pero la gente de Quilmes, Roberto. No, bueno, pero la gente de Quilmes sabe dónde está. Se está metiendo. Sí. ¿Qué vas a decir, Manu, recién que...? Estaba pensando en Germán Cano y estoy pensando en algún otro que se merezca un premio. Germán trajo al Chelo Weigand, me parece una exageración. Pará, pero bueno, pensemos en otro. Tenían buenos niveles. Augusto Batalla. Se acaba de ir a la B en España, pero lo podemos llevar. Le mando un beso. Pará, pensemos en algún futbolista que merezca, aunque sea momentáneamente, una citación a pre. La gente pide a Alejo Vélez. Alejo Vélez juega poco y está en edad. Alejo Vélez no ocupa cupo. ¿Dónde está? Está en Sevilla, jugó poco. Buenanote. Facundo, Buenanote. Inglaterra. Puede ir. ¿Está en edad también? Está en consideración. No, ahí no sé, ahí no sé. Mancusito, ¿Eros Mancuso? Maravilla, me gustó. Maravilla, sí. Me gustó. Aparte, me da la sensación de que Maravilla es la rompe. Ahora. Pero aparte es ahora. ¿Darío Ismael Benedetto es una mala idea? Y habría que ver si hay algún Darío, tipo de bolichito allá que pueda llegar. ¿Va de la mano con los valores olímpicos? Se va a ver el jambón. No, rompe un poco la... Porque también hay que decirlo, ¿no? ¿Qué? La Villa Olímpica... Yo estuve. ¿Cómo? Yo tuve cogedero total. No, para respetar a la gente, flaco. No, pero yo lo vi, a mí no me lo contó nadie. Cogedero total. ¿Terminás? Como en Quilmes, con el envase vacío. Pero escuchame una cosa, flaco. No, que ve, ya no estamos hablando de fútbol. Se habla de lo que pasa en una Villa Olímpica. De Juegos Olímpicos. Contame un poco más. Olimpismo. Yo me acuerdo... Reparten porro, boludo. Sí, es verdad. Reparten porro. Reparten preservativo, Robby. En serio, eso es verdad. En serio, Robert. Te lo juro, Robby. Me acuerdo que en Albandial hubo unos Juegos Olímpicos que va... Juega el segundo día de los Juegos, queda eliminado y se queda las dos semanas en la Villa Olímpica ya sin tener que competir. Espíritu olímpico total. Espíritu olímpico total. Para apoyar a la delegación, para estar con los compañeros. Sí, sí, sí. Boludo, ¿por qué te crees que todos los que van se tatúan los Juegos Olímpicos? Es que, boludo, imagínate lo que es eso, de verdad. Vas soltero, sos joven. Te cruzás con una atleta soviética. Sí, lituana. Con la misma situación. ¿Sabés qué? En el mismo lugar. Sí. La fiesta ya terminaron de competir los dos. La fiesta de cierre, incluso ahí abren puertas para el periodismo. Y ahí es cuando el periodismo aprovecha la posibilidad. Che, que son pocas. Pero igual se supone que tienen que cuidarse porque el sexo te quita piernas. Y una vez eliminado, por ahí vos quedás eliminado y te quedan 4 días por delante antes de que vos vuelvas a tu país de destino. Y ya no tenés que competir. No tenés que competir. Vos decís que es casi el chat de playback. Es una mezcla de viajes egresados. Es un viaje egresado Beto y Latana. Es Beto y Latana. ¿Mañana vienen Beto y Latana? Mañana va a venir Beto y Latana. ¿Hay algún tipo de filtro previo o vienen...? Ellos ya tuvieron la cita en Belgrano. No, pero acá, digo. No. Si viene... Latana se está bajando, me parece que tiene miedo. Pero yo quiero sacarlo al aire. Si vienen los dos, sería un golazo que se sienten a la mesa los dos. Sí, sí. El Beto y Latana. Beto claramente viene mañana. Che, vamos a cerrar lo de Quilmes. Le agradecemos a la gente, boludo, de Quilmes. Así nos podemos liberar un poquito. Gracias, Quilmes. ¿Hay algún texto que tengamos que leer? No, cada cuatro botellas. Vos paseás tus cuatro botellas y te presentás en el supermercado de turno y te llevas una quinta gratis. ¿Qué más querés? O sea, nos tomamos estas cuatro. Yo agarro los cuatro envases. Te presentás y digo, acá tengo mis cuatro envases vacíos. Dame ya mismo una quinta. Give me right now. Right fucking now. Frappé te la da. Así que gracias a la gente de Quilmes. I like this guy. Sí, la bajamos, querida, por favor. Ahí va, reinita. Qué dinámico todo. Che, Manu, ahora sí, contame un poquitito el silbido que sufrió nuestro amigo, el alemán Michotito. Micho. Y nosotros estamos aquí haciendo este éxito, pero estoy leyendo ahora mismo una, ¿qué se dice?, una nota, una crónica de 442.perfil.com, el medio de Pirelli, Fontevecchia, y dice que fue silbado.
que fue recibido con silbidos cuando se anunció su nombre por los altoparlantes. Y disconformidad. Y hoy River va a golear. Y hoy va, y mañana tenemos a toda la campaña. ¿Y dónde te metes? Mañana tenemos todo, no, porque son muy, muy exigentes. El hincha le pega demasiado. Salió primero de la general. Te voy a decir una cosa, Joaquito. En el corte estabas enojado. Ahora bajás, sacás el pie de la serie. No, no, sí, está diciendo. ¿Qué pasa, Joaco? No. Es un círculo vicioso. Se está convirtiendo River en un poco. Vos decís que claro, en River golea. En River están pasando cosas que no pasaban antes. ¡Epa! Pero no, no, pública, ¿sí? No, hay algo que no pasa un poco como Ibarra. Ibarra no sumaba, el Boca de Ibarra no sumaba más puntos de lo que correspondía. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, River está ahora padeciendo eso. Es padeciendo. A ver, ¿hay audio? ¿Se escucha, Me sorprende, había aplausos. 80-20. Menos grave de lo que pensaba. Sí, y ahí, la ventaja que tiene son los aplausos. La última vez que lo habían silbado pocos. Hay más aplausos que silbidos. Sí, te diría que es 40-60. 60-40, pero sí, aplausos. Igual estoy mirando. ¿Cómo perdón, escuchan eso? Perdón. No, hay un detalle. Miren abajo del cartel. Sí. Abajo del cartel no hay gente. No hay ese nadie. Cartel abajo sí. Tiene una popular sí. Que se llena de gente. Sí. Es muy esa temprano. Esa formación la dieron muy temprano. Bien, Manuel, qué pillo que estuviste. Muy temprano. Abrió sí, el estadio, abrió el estadio, sí. Abrió el operativo de seguridad. Y la, y que... Bien, Manu. Bien, Manu. Vivo, o sea, Pichetto. Vivo, Pichetto, bien, total. Vivo, bien, Pichetto. River, bien River, que dijo, saquémonos todo encima. Sí, Manu. Si hay más gente, nos exponemos. ¿Querés que te diga una cosa? Bien por el club. Y así sí, todo. Bien por, gente, club, bien por el club. Y así tuvo gente que fue temprano a aplaudir a Martín de Michelis. Sí. Para dejar claramente su postura. Y otros que fueron a silbar. Exactamente. Bueno. Yo no sé si es círculo vicioso. Te veo muy contrariado, Joaquín, con la actualidad de River. Es que no. Ve el horizonte, lo veo y va a suceder. Vamos a perder. ¿Qué? No van a eliminar en el otro. Vos decís que están perdiendo tiempo. Encima hay segundos fuertes. Sí, Botafogo, es increíble. Flamengo. No sé si vieron eso, la cantidad de brasileños que ya confirmado. Todos esos son segundos sí, clasificados. Hay segundos bravos. Está el Colo-Colo de Jorge Francisco Almirón. Opa. El segundo ay, que menos que puntos tercero. Hizo en la historia de la Copa Libertadores. No, sí. Jorge tiene hasta ahí. O sea, menos que el River de 2015. Bueno, pero, Jorge que... aprueba con 4, pero aprueba. Sí, pero no le pueden tener miedo a eso. Empatando. Es finalista en la última edición de Copa América. Claro. Yo tenía un poquito de morbo de que toque Colo-Colo Boca. Pero, y que si juegue jugar a Jorge ahí, contra Boca en la Sudamericana. ¿Cómo lo reciben en la Bombonera Jorge Francisco? Con respetuosos aplausos. Sí, respetuosos para mí, aplausos, indiferencia sí. Para no chiflarlo. No, para mí aplausos. ¿Cómo van a chiflar si llegó a la final de la Libertadores? Sí, para mí Jorge renunció en el aeropuerto Tom Jobim. Sí. Entonces. Jobim va. Vos, hoy... como club Boca Juniors estás jugando la Copa Sudamericana porque George sí. Se te rajó 5 fechas o 4 fechas antes sí, de ahí escapó él, pero te pudo haber dado una gran alegría pero Jorge, no, te llevó allá. No está bien no sí es verdad no es verdad no pero no yo creo que para mí indiferencia para ¿vos? Mí no lo chiflan. No, igual no va a pasar porque chiflan, se quedaron Libertadores. Para mí no lo chiflan. Para mí no lo chiflan. Igual no. En Boca el chiflido es muy es casi sí, imposible, sí. No está Polo permitido. Sí, pero boludo, vos pensás todo lo que tuvo que pasar Fabra y Paul para ser silbado. Sí, coincido. A Ibarra jamás lo es nada. ¿Cómo lo vas a chiflar a Ibarra si ganó 4 Libertadores? Sí, pero le venía yendo mal como entrenador y la gente lo pedía su salida, pero no nadie lo iba a chiflar. Nunca, y de Michele era un ídolo en River, boludo. De la historia del club. De Michele era una persona ídolo. De Michele no está. Jugó más partidos en River que de Michele. Claro, de Michele no está identificado con River. Boludo. Es un dato, ¿eh? Es un dato. No, bueno, uno no se puede pelear con los datos. No se puede pelear con los datos. No se puede pelear con los datos. No, verdad, no es ídolo. No, no, no es ídolo. No está, no. Está más identificado. Igual está, yo estoy con vos que cuesta más... No estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero cuesta más que silbe Boca. Sirve, pero ya es por una cuestión de no silbemos, no silbemos. Claro, ya claro. Un capricho, hasta un capricho. Acá no se insulta a los jugadores. Es sí. Parte del fútbol moderno también. Sí. El insulto. No. Evitarlo, para que al otro día claro, ni los periodistas, total. Ni en Twitter, ni en Instagram, ni los Reels, ni nada, nadie te diga que puteaste. Sí. Muchacho, sí. Hace un tiempo cabeza, en Boca tacho. Pusieron bandera negra y en River le tiraron maíz sí, a los jugadores cuando sí, no existían sí, sí, las sí, redes. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. El hincha se expresaba con un poco más de libertad. Igual también es más hay para un el hincha, otro que para vos. Exacto. Hay un hincha joven, poco paciente. Sí. Nenazo. Exigente, nenazo. Epa. Nenazo. Sí, sí, sí. Que no tiene que ver con los nenes escalonetas, son distintos personajes. Son distintos personajes. Nenazos y nenes escalonetas. Sí, y hay una cosa de ahora sí se puede, ¿viste? Como, ¿por qué no vamos a poder? ¿Por qué yo no? Yo pago la misma cuota que vos. Yo pago la misma cuota. Está viniendo esa corriente joven de
de verdad, y también pasa también en las redes, de empezar a insultarlos en, a nivel la exceso. Las redes se triplica, vamos. Incluso buscando los recortes, bueno, eso es obvio, pero difícil eso. Yo estoy de acuerdo con no putear a los jugadores. Para mí con los jugadores es diferente. Yo lo que con creo el técnico. Que perdón ningún lo que jugador digo. Juega mejor si lo puteas. Exactamente, o sea, no sacás nada a favor. Nunca nada. Un jugador va a jugar mejor si lo puteas. Incluso va a jugar peor. Porque sí. Hay algunos tipos sí. A los que los afecta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, está bien. De hecho, a pero la mayoría les si afecta. A los que si están jugando mal les pasa eso. Si pero en un momento eso. Estás haciendo todo mal, eso. Todo mal, todo mal. Y en un momento la gente tiene derecho a decir, basta, Flaco. No, boludo, el año pasado Boca contra Pereira se estaba quedando afuera. ¿Te acuerdas? Que era la gente de la una gran vidita. La concha de su madre, ¿no? Pero los chiflaron, ahí los está. Recontraputearon. Ahí está. Se cantó la camiseta de Boca. El bad boy, Colo sí, Barco. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Se lo puso de hecho, Luisito Advíncula, más tarde ídolo, él ese día estaba siendo insultadísimo. Sí, sí, sí. Resistido, te diría. Resistido. Resistido. Y no, la clavó de zurda. Y llegó la vidita. Partido histórico ese. Y después Alan, Gonzalo Varela. Sí. Hizo el 2-1 y los reputearon. Y no los putearon más. Después lo putearon a Fabra, lo putearon a Paul y creo que a nadie más. Listo. Listo. No hubo porque. Pero Fabrita se las mandó también. Manu, se las mandó, ¿no? Que dijeron no me gusta, no me gusta, no me gusta. Se las mandó. Sí, sí. Y en momentos decisivos se las mandó Fabrita. Como jugador no se le reclama en Boca, se le reclaman por esas cositas que tiene en los partidos importantes. Distracciones. El pisotón. Expulsiones. La trompada. Algunos niveles. Chiquilines. Amigo. Algunos Fabrín, niveles. Lejos cosita. De Frank Justi. Sí. Algunos niveles lejos de lo esperado. Sí, sí, sí no. Bueno. También, está hace 8 años, Fabra, en Boca. Sí, sí, hay sí, un sí. Momento en el que vos tenés que cerrar el ciclo. Sí, ¿no? Sí. Tendría que haber pasado ya. Sí, vamos sí. A recordar en un tiempo la época donde Boca era Villa Dependiente, que nadie pasa de largo, pero Boca durante más de un año fue Villa Dependiente. Sí, era, más entraba de un año. Villa y era un asco todo. Todo. Ah, sí, era un asco claro. Todo, boludo. Un jugador de un despliegue físico exuberante. Tremendo. Más. Pésimas de una, decisiones. De una capacidad cognitiva. No, limitada. Nula, sí, nula. Sí, inexistente. Cara, cara de antiguo, cara de ser antiguo. Cara de tanguero. Sí, de tanguero. Peinado de tanguero. Peinado de tanguero. Sí. Igual ese era el Boca de Bataglia, ¿no? El día el Boca dependiente de Villa Extremo o era de Ibarra. Y de Russo también. Era de Ibarra. Y de Russo también. ¿Russo también? El de Russo jugaba, no se metía atrás, pero jugaba esperando, recuperaba la pelota, toda Villa. Sí. Y ahí Villita hace lo que puede. Defendía muy bien el Boca de Russo. Sacaba una diferencia. Sin su problema de denuncia, él podría haber jugado en Europa, qué sé yo. Sí, sí. Aunque sea, llegaba, te metía un MLS o un Brasil. También. Tenía un problema. Sí, Francia gordo al último tiempo. Villa tenía un problema grave igual de toma de decisiones. Pésimas. En todas partes. Terrible. Pésimas. Yo me acuerdo terrible. Que Boca había. Como estaba el COVID, le habían dicho a los jugadores que concentren en su casa. Boca jugaba el jueves contra Barcelona de Ecuador. Sí, se jugaba la clasificación, Boca. Qué creo que increíble. Fue contra Barcelona de Ecuador. Villa haciendo un vivo de Instagram sí. En su casa, recibiendo una Play 5 de sí, regalo, no, lleno no. De gente en la lleno, casa. Lleno, lleno. O sea, boludo, no te concentrás para estar tranquilo en tu casa y o sea, te vas a contagiar. Ay, sí. El chabón puta. Con los amigos bailando sí, en la casa, sí, la sí, familia, sí, la noche antes sí, del partido. ¿Qué haces? ¿Qué? Es terrible. Cosa increíble el universo colombiano, boludo. No lo podés creer, boludo. No lo podés creer. Pero bueno. Porque vos te fijás y después tenés. Carbonero es la misma situación oh. Y va a Roa Independiente y es la misma situación, o sea, es un juego que se repite generacionalmente. Claro, pero anda para atrás. Yepes, Ángel, Serna, Bermúdez, Córdoba. Son Monstruo. Excepciones para Monstruo. Mi época. Sí, Afrila, Iván Ramiro Córdoba. Valenciano, Iván Ramiro Córdoba, Falcao. Valderrama, mucho, mucho. Pero esa es la mejor. Pero esa Valderrama es la prof... Sí, sí, esa pero. La mejor generación. Esta pero son lo que voy es que eran. Ahí está, mirá. Ahí está el cumple de. Ahí le estaba regalando la Play. Se persigna por todo. Que le llegó la Play. Me había olvidado de su ultracatolicismo. Me había olvidado de su porque le llegó la Play y es increíble. Se le dio la Play. Al otro día jugaban, boludo. Agradecido el muchacho. Los habían mandado a la casa, che, cuídense, muchacho. ¡Qué ultracatólico que era, boludo! Bien, bien, bien. En la puerta encima. No están adentro, están en la puerta de la casa. Entren, chicos. Qué bárbaro. Música al palo. Espectacular. Bien, bien, bien. Carrascas sí. Hace echar en el 3-0 con Palmeiras. Carrascat. Carrascat. El Neymar colombiano. Carrascat. A Neymar le dirán el Carrascal brasileño. ¿Qué otros tiene? ¿Qué? Bueno, Cardona. Cardona. Bueno, Cardona.
Bueno, por eso cuando... Gio Moreno. Juanfer. Gio Moreno. Por eso hoy cuando se critica a Boca, yo trato de defenderlo recordando esos momentos. Hoy Boca, no sé si coincidís, Manu, no te escuché, en esta mesa se debatió, que hoy Boca por lo menos encontró una idea de juego que hace muchísimo tiempo que no tenía. Y la vara estaba baja. Y estaba muy baja, pero por eso mismo. Por, justamente por eso. Cuando vos ves a un equipo de Boca que está por lo menos... trata de hacer algo. Tiene una idea, pelota, te tiene la idea. Sí, bueno, voy a ver. Dice, yo quiero hacer tal cosa. Sí, sí, sí. Junta pases, sale, sí. Llegan con los dos laterales a la vez. Sí. Junta, toca, pasa. Domina busca, el juego. Busca, o sea, busca tener la pelota, busca atacar. Busca, mirá, en este semestre, de Boca no terminó de ser tan bueno por detalles. Sí, sí. Tal cual, mano. Una patada, Lema en el borde del área chica. Sí, man. En y un Lema centro, levantando el pie a donde está el farol ese. Mm. Sí. Una cosa, un desconcepto sí. Nunca sí, visto. Sí. Con Fortaleza lo mismo. Y la contra de Fortaleza, sin esos dos detalles, capaz que después perdía contra Vélez la final, pero sin esos dos detalles... Sí. Primero el grupo y finalista de la Copa. Y todo eso en un marco de... 200 millones de lesiones también, porque eso 200 millones de lesiones. Boca con Blondel sí, y con dos pibes. Lautarito Blanco tenía dos laterales. Blondel estaba en nivel altísimo sí. Hasta cuando se lesionó. Jugaba de interior, jugaba en el medio. Claro. Medina bajó el nivel. Se lesionó Anselmino, se lesionó Langoni, que creo que la quinta lesión muscular. Tiene. Sí. Está desgarrado. No, hay más lesionados, ¿eh? Todos los defensas. Sí, Anselmino, Rojo que entra Figal, y sale. Figal. En un momento se lesionó Romero, en un momento se lesionó Paul. Figal tuvo muchas lesiones Boca. No sé eso a qué se debe, la verdad. Nah. Porque todo le pegan al preparador físico sí, y yo no sé por qué, es. La verdad. No están, sé, recibiendo me... están recibiendo PlayStation. Están recibiendo muchas PlayStation. Pero bueno, no sé, hay que ver. Igual hay... calma también. Calma. Porque ya también sale muy rápido. Es el equipo que mejor juega de la Argentina. No, ya la he escuchado, ¿eh? No, pero hoy tenés después un Benedetto. Después del River Boca, la he escuchado mucho. Tenés un Benedetto que por ahí no está en sintonía con el grupo. Y así como en otros decís, momentos, Manu, se le bancaron algunas cosas, agarrase a piña con un compañero, etcétera. Hoy hay un técnico que dice, no lo quiero. Hasta acá llega. Y evidentemente hay una dirigencia que dice, dale para adelante. Vos dale que nosotros te bancamos. Y el tipo sí. Lo separa y la dirigencia va atrás del técnico. Hay algunas cosas que se están haciendo mejor claro, en Boca, me parece. Claro, parece que Román, como todos, con el tiempo fue aprendiendo. Bueno, decir que se lo gana un poco también el técnico. ¿El qué? La confianza. El apoyo la, también, puede claro. Ser, puede ser. Y pero Robert sí, Martínez bueno, este tiene chabón... menos chapa en Boca que Ibarra y que Bataglia. ¿Cómo? Martínez en Boca tiene menos chapa que Ibarra y que Bataglia. Mil Bataglia veces es el jugador más ganador. Mil veces. De la también le pero hablo en el juego también. Vos decís, este tipo, bueno, está yendo para el lado donde queremos ir. Sí. El tipo se ha ganado sí. Con, vamos con, a darle. Con juego. Con, pone a los que con... juegan bien. Sí, boludo, qué lindo que se habla de fútbol. Sí, es hermoso, hermoso, ya se va encima. Yo me levanto a la mañana a veces y digo, che, me garpan por hablar de fútbol. Ay, Boca, es un afano esto. El día que Boca le ganó a River, el 3-2, sí. Cualquier otro clásico, cuando Boca se pone 2-1 de los últimos 5 años, Boca se terminaba el partido. Sí. Boca se empezaba a tirar, empezaba la pelota, sí, sí, ¿viste? Sí. Los laterales, Figal iba a sacar un lateral. La pata que pegó Figal. ¿Te acordás? La patada de la cintura, un desubicado. Jamás habrían hecho el 3-1. Sí. Con otro técnico. Y esa fue la demostración para mí de que, viste, que tiene realmente la ambición es ir para adelante. Igual me parece poquito, igual, ¿eh? Pero es eso. O sea, por eso. Y es que la vara calma. Después, la vara está después calma. Del Monumental, cuando fue, che, boludo, Boca salió, fue al frente en el Monumental. Y Boca fue toda la vida al frente. Es durísimo, sí, mano. Boca es uno de los dos equipos más grandes del país. Sí, exacto. Sea, destacarle a Boca que no se mete atrás en el Monumental. Exactamente. Es como, volviendo al inicio poco, de este programa, que ustedes han hablado tanto del amor y tan lindo todo lo que han dicho. ¿Viste? Qué lindo. Es como conformar, che, estoy saliendo con el sí, está bueno y sí, mira, no me putea, no me escupe cuando comemos. Muy bien, bueno. Manu. Muy bien. Es cierto. Además, vamos más para arriba. O sea, sí. Apuntemos un poco más para arriba. Sí. Te digo una cosa, superás intelectualmente el nivel de programa. No, sí, por escándalo. Primero agradecerte, Manu, gracias. Porque agradecerles, necesitábamos, es un gusto venir. Necesitábamos un cuarto y fue unánime decirle, vamos a preguntarle sí. A Manu si puede, porque nos sentimos cómodos aquí cuando venís. Aquí estaré nuevamente si y me requieren. No, nada. Me voy a llevar las birras. Gracias la por venir. Gracias, Manu. Y tenemos una noticia que mañana directamente... El programa va a salir por La Roja, por Playback y por YouTube. Así que bien. Mañana a bancarlo con La Roja. Los quiero mucho, los queremos. Nos vemos mañana y chao, gracias amigos. De nuevo, Manu. Nos vemos mañana, gente. Chao. Chao. Mirá las porongas que clavaron en el chat. Bien, maestro.